Si estás en YouTube, en el costado, se pueden hacer preguntas. Y no sé cuál es el modelador para que la vea de YouTube. Uno de los que esté ahí de disertantes tendría que estar viendo las preguntas de YouTube o si no se la...
Hola, ¿se escucha? Perfecto. Ahí estamos, perfecto. Bueno, muy bien, muchachos. Estamos, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Falta Juan y... Perfecto. Ahí entró Matías, ahí está, Matías Álvarez dice que se escucha muy bien. Buenas. ¿Qué tal, Lino? ¿Cómo andás? Gracias, Roberto. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, perfecto. ¿Me escuchan a mí? ¿Se escucha? Perfecto, perfecto, Gaby. Perfecto. Sí, se escucha. ¿Ya estamos todos? ¿Estamos todos o no estamos todos? Creo que sí. A ver. Hay 91 en línea, Gaby. ¿Cuántos? ¿91? 89, entre 90 y 91. Bueno, bien, muy bien. Acá en Zoom y después los que van por YouTube, ¿no? Pero eso no lo podemos saber. Sí, no sé qué capacidad tienen de Zoom. 500. ¿De Zoom 500 o 100 de Zoom y pasan a... Y a mí me dijo 500. Están diciendo 500. Porque es pago 500, y codificado. Decía. Es pago y con código. Mira. Che, ¿Juan no le llegó el mail a Reviriego? ¿No está? Juan. Juan no estaba con lo de la OT. No tengo ni idea. Está... No, mañana no. Es AOT. No. 102. Che, a mí en la pantalla abajo de no me aparece share screen. ¿A ustedes les aparece? Sí. Sí. A mí no me aparece. ¿Entraste por Zoom, Gaby? Estoy con Zoom, sí. ¿Entraste por el mail? No sé cuál es. No entré por el mail, me dieron el ID. Bueno, pero una vez que estás adentro de Zoom es lo mismo. ¿Qué? Pero no me aparece abajo, me aparece chat, levantar la mano y el otro question and answers. Está ahí, ¿cómo se llama este chico? Camorano. Claudio. Hola. Claudio. ¿Qué tal, Gabriel, Matías? ¿Cómo te va? Mili, ¿estás ahí? Sí, está Mili también y Claudio. Sí. Gabriel, entraste mal. Es con el mail para que puedas. Hola. Vos sos Gabriel. Gabriel, entraste mal vos. Ahí le digo a Clau que te mande. Hola, sí. Gabriel, entraste Mili. Mal, por eso no podés ver. Gaby, entraste mal, ahí te van a mandar el mail. Es con entré el mail con el anterior. ID que me diste. No, ese no, es con mail. Es con mail, te lo mandaste con el que entraste de prueba hoy. De prueba de hoy es lo mismo. ¿Quién no se conecta? ¿Está escuchando? Gaby. ¿Ya se está escuchando todo afuera, Mili? ¿O sí. Todavía no empezó? Sí, sí, ya están escuchando todo afuera. Ah. Ahí lo veo al doctor Patricio Manzoni. Un abrazo al doctor Patricio Manzoni, desde el Chaco. Fuerte abrazo, Patricio, gran amigo. Ahí está Juan. Ahí está Juan.
Y me pasó lo mismo que a Gaby, ¿no? Me aparecía por Zoom, no pude entrar, tuve que entrar por el mail. Pero yo entré igual que hoy a la mañana, que hoy a la, al mediodía cuando hicimos la prueba, y recién, de hecho, compartí un segundo mi pantalla a ver si, si se podía, yo y no tuve drama, no sé. No pude, no me, tampoco me aparecía la barra abajo. Pero bueno, ya está, entré por el mail. Claro, pasa que yo creo que copié del mail sin tocar el link, copié el ID y ahí me metí por Zoom, pero usando el ID del, link, del mail. Ah. Solo estaría faltando Gaby, ¿verdad? Sí. Sí, Mati, ahí le manda el link Claudio, ya hablé con él. Perfecto, dale, esperamos un minuto, igual estamos 7 menos un minuto, 135 participantes por Zoom y 20 por YouTube. Después de que hablen los jefes, empezás vos, ¿no, Dieguito? Te presento y empezás vos. Sí. Dale. Sí, yo voy con el primer caso. Dale. Esperamos a Gaby. Un abrazo para el doctor Ramiro Barrera de Tucumán. Está todo el país unido. ¿Eh? Marcelo Amaro, gran abrazo a Marcelo. Y está el doctor Lema de Bolivia, Robert, también. Doctor Lema de Bolivia, gran abrazo, un hermano de Bolivia. Va a estar el doctor Luis Mena también desde Ecuador. Así que ya tenemos también unido Latinoamérica. Ahí está Gaby. Gaby 147. Bien, bien, súper. Ahí estoy entrando, entré en el celular, pero ahora estoy entrando en la computadora porque se escucha mejor, ¿viste? Estoy con... A ver. ¿A qué hora largamos? Cuando quieran. Cuando disponga la jefa. Ya estamos en horario. Ya están transmitiendo. Sí, estamos en horario. Adelante, Mili. ¿Querés dar unas palabras del webinar de Alemana? No, bueno, muchas gracias por estar. Ustedes son los que han coordinado. Gracias al doctor Castelli, gracias al doctor Rosito. Y después seguiremos como ustedes lo diagramaron, que es la discusión de casos, con el doctor Sobrero, doctor Dinelli, doctor Videla, doctor De Bonis y Bugatti. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Antes de empezar a hablar del tema, se nos ocurrió con Roberto, como sé que hay muchos traumatólogos generales, tocar un tema que venimos viendo hace un tiempo. Y antes que nada, quisiera agradecer a Milagros y a Gerardo Angarami que hicieron posible este Ateneo. Y un poco contar la historia de este tema, lo empezamos charlando con el doctor Salonia, que es el especialista de cadera del Hospital Militar, y con el doctor Sabatella, que es el especialista de cadera de nuestro Hospital Naval. Bueno, vamos a lo técnico. La inestabilidad de cadera es una de las principales causas de revisión. Los caderólogos nos hablan que hay factores inherentes a los pacientes y factores inherentes a la cirugía, pero hay un 30% de luxaciones de origen desconocido, y la verdad pocos de ellos se les ocurre pensar en una causa espinal, y creo que es un factor importantísimo. Si uno busca la literatura, se ve que la historia de fusión espinal es un factor de riesgo, y creo que es importantísimo entender, sobre todo para los caderólogos, la relación importante que existe entre la columna lumbopélvica y la cadera, con el objeto de minimizar el índice de luxaciones y sobre todo planificar su cirugía seleccionando el tipo y la posición de la copa. Esta charla de unos minutos la vamos a dividir en algunos puntos importantes. Parámetros sagitales, para los que hacemos columna todo el tiempo, no es algo que no veamos de rutina. Los estudios dinámicos que vamos a ver, cómo diagnosticamos la movilidad espinopélvica, y me pareció importante charlar si hay que operar las dos, cuál vamos a operar primero, cuál vamos a operar después, y qué tiempo deberíamos tener entre los procedimientos.
Estos son dos de los residentes del hospital que más se dedican a estudiar este tema, y se me ocurrió preguntarle a uno de ellos cómo planificaban las prótesis, ¿no? Entonces me dio una charla, y la base de esta charla estaba en este papel de Mueller, que era el valor del planning preoperatorio en las prótesis de cadera. Y me mostró este gráfico que hacían ellos. Yo no se los voy a describir porque no me acuerdo mucho de estas cosas. Y yo busqué el artículo, y el artículo dice algo importante, que la radiografía anteroposterior es el gold standard para los caderólogos. No le dan mucha importancia a la placa de perfil. Y empecé a hacer una encuesta entre ellos, y les pregunté cuántos usaban radiografía de perfil, pocos. ¿Cuántos usaban lo que se llama la zona de seguridad y la suma de las anteversiones en su planificación preoperatoria? Todos. ¿Cuántos usan radiografías de perfil, parados y sentados? Ninguno. ¿Cuántos usan espinogramas? Casi ninguno. ¿Cuántos saben medir los valores sagitales? Pocos. ¿Y cuántos han tenido inestabilidad de origen desconocido y han pensado que el factor era el espinal en la luxación? Casi ninguno también. Es más, uno les pregunta cómo hacen, usan una radiografía de frente, ven que el anillo no está lo esférico que debería estar, piensan que está retrovertida la pelvis y lo derivan a un cirujano de columna, es más o menos el protocolo que nos cuentan. En términos de planificación, vamos a ver que ellos lo que más toman son los conceptos de Lewinek, que colocan el cotino en lo que llaman ellos la zona de seguridad. Miren lo que son las anteversiones combinadas. Y vamos a ver que a pesar de que el cotino lo pongamos en esa correcta zona, el índice de luxaciones sigue siendo alto, es un 30%. Todo esto que tienen ellos en la cabeza es un concepto estático uniplanar. Hoy creo que hay que tener un concepto totalmente diferente, que es un poco el objetivo de la charla. Hay que tener un concepto dinámico de la unidad espinopélvica. Hay que planificar las cirugías considerando la unidad espinopélvica desde un punto de vista funcional, no estático, muy dinámico y muy multiplanar. Por eso el objetivo más importante de esta charla es que deben incluir el plano sagital y deben pensar en estudios dinámicos en este tipo de pacientes, y eso los va a ayudar mucho más a ellos que a nosotros en definir sobre todo el diseño y la posición de la copa. Conceptos básicos que están en todos lados y que los columnólogos manejamos de rutina son signos de descompensación global, como el SBA, la incidencia pelviana, el pelvic tilt, el sacral slope, lo que se llama la anteversión acetabular y lo que se llama el ángulo sacroacetabular, y lo vamos a ver en detalle. No me voy a detener mucho en esto porque está en todos lados, pero para los traumatólogos generales o los caderólogos, la incidencia pelviana es un ángulo entre la línea perpendicular al punto medio del platillo del sacro y la línea que va desde ese mismo punto al eje de la cabeza femoral. Es un ángulo o un parámetro que se forma al final del crecimiento, y tienen que entender algo importante, es un parámetro fijo. Tiene una característica anatómica fija y es particular o personal de cada persona. Y esta incidencia pélvica va a ser el resultado de la suma algebraica de dos ángulos, lo que se llama el sacral slope y el pelvic tilt, que lo vamos a ver ahora, y el promedio de la incidencia pelviana es más o menos 55 grados. El pelvic tilt, para hacérselo fácil, es un índice de rotación pelviana. Es un ángulo que se forma entre la línea que va del punto medio del platillo del sacro a la cabeza femoral y la línea vertical trazada desde este punto. Como decíamos, nos brinda información de la orientación espacial de la pelvis. Tiene un valor de más o menos 13 grados más o menos 6. El sacral slope es el ángulo que se forma entre el platillo superior del sacro y el plano horizontal. Tiene una medición promedio de 40 grados con una variación de 20 a 65 grados y también lo denominamos ángulo postural. Estos números los manejamos de rutina nosotros y sabemos que la incidencia pelviana es un ángulo fijo, y la sumatoria de ambos que forma la incidencia pelviana, como vemos ahí en el gráfico, son inversamente proporcionales. ¿Qué significa? La pelvis se retroversiona, aumenta el pelvic tilt y el sacro se pone vertical, baja el sacral slope. Cuando aumenta el pelvic tilt, baja el sacral slope y viceversa.
Estos son ángulos que nosotros, los columnólogos, tenemos menos, menos idea, pero creo que son ángulos importantes también para nosotros. El ángulo que estamos viendo arriba es el ángulo de anteversión acetabular sagital, que se mide entre el horizontal y una línea que conecta el borde anterior y posterior del acetábulo. Lo único que nos va a decir es la orientación del cotilo en el plano sagital. Y como ya vamos a ver, es lo mismo que medir el pelvic tilt. Y el ángulo sacroacetabular, que se mide también en la radiografía lateral, que se forma entre la tangente de la línea del emplay superior del sacro y una línea que conecta los bordes anteriores y posteriores del acetábulo. Así como la incidencia pelviana es un parámetro fijo, el ángulo sacroacetabular es un parámetro fijo y es la sumatoria del sacra slope y la anteversión sagital del acetábulo. Más o menos se sabe que su valor sería alrededor de 100 con el paciente en bipedestación. Entonces, ¿cómo deberíamos medir a un paciente donde hay patología combinada? Debemos medir la incidencia pelviana, el pelvic tilt, el sacra slope, tener una línea de balance global como es el SBA o el TPA. Tenemos que medir lo que es, o tenemos que tener en cuenta la relación entre el pelvic tilt y el sacra slope, sabiendo que son inversamente proporcionales, medir el ángulo de anteversión sagital del acetábulo, y lo mismo como la incidencia pelviana, saber que el ángulo sacroacetabular es la sumatoria de lo que es el ángulo de anteversión y el sacra slope, y también son inversamente proporcionales. Acá lo tenemos resumido. El primero es el SBA, el segundo la incidencia pelviana, el tercero lo que es el sacra slope, el pelvic tilt, el ángulo anteversión sagital y el ángulo sacroacetabular. Con esto podríamos tener una idea bien marcada de lo que son los parámetros estáticos de estos pacientes con patología combinada. Sin embargo, esto es mucho más dinámico de lo que estamos charlando y hay que hacer un análisis bien dinámico de esta unidad. ¿Cómo se hace esto? Se hace con radiografías de columna lumbosacra que incluyan desde L1 a las caderas en posición parado y sentado con las caderas en 90 grados de flexión. Creo que esto es importante que lo entiendan, sobre todo nosotros tal vez los columnólogos medimos más números y lo vamos a entender un poco más fácil, pero la imagen de la izquierda es el paciente parado y la imagen de la derecha es el paciente sentado. Fíjense lo que ocurre. Cuando el paciente se sienta, lo que va a ocurrir, el sacra slope va a bajar, sacro se pone vertical, la lordosis va a disminuir, la pelvis se va a retroversionar, aumentando el pelvic tilt, y el ángulo de anteversión sagital va a aumentar. Eso es lo que ocurre en posición de parado a sentado. A mí se me ocurrió inventar una cosa para que les sea fácil a todos, que es la regla de los 25. ¿Qué significa la regla de los 25? El SBA no va a cambiar, la incidencia pelviana no va a cambiar, pasando de parado a sentado, pero lo que va a ocurrir es lo siguiente. Cuando vamos a la posición sentada, el sacro slope va a disminuir 25 grados promedio, el pelvic tilt va a aumentar porque hay retroversión de la pelvis 25 grados promedio, y el ángulo de anteversión acetabular va a aumentar 25 grados promedio. Y esto es lo que yo comentaba. Pasar de parado a sentado es una situación de sifosis lumbar. Es como si fuese un flatback. Hay 25 grados menos de sacra slope, hay 25 grados más de pelvic tilt, hay 25 grados más de anteversión acetabular. La incidencia pelviana y el ángulo sacroacetabular son fijos, como hicimos, y no cambian, y la lordosis lumbar va a disminuir. Este es el concepto más importante que vamos a tener. Hay un concepto, según lo que es el pelvic tilt, cómo varía en posición parado a sentado, que nos determina cuánta movilidad existe en la columna. Y lo que vamos a ver es, si el paciente tiene un pelvic tilt que va a aumentar de la posición parado a sentado entre 10 y 30 grados, hablamos que es de lo normal, es la regla de los 25-30. Ahora, si ese pelvic tilt en la posición sentada no aumenta más de 10 grados, hablamos de que es un concepto de rigidez. Y a su vez, cuando vamos a la posición sentada, el pelvic tilt va a aumentar a más de 30 grados, hablamos de que es una unidad hipermóvil. Un concepto más para los especialistas de columna, algo nuevo que probablemente uno debería empezar a pensar mucho.
cuando los pacientes tienen el sacro más vertical o tienen una morfología que tiene una incidencia pelviana baja, la retroversión de la pelvis o el rango de movilidad pelviana es bajo y el uso del cono de economía de caderas es alto. O sea, estos pacientes con incidencia pelviana baja tienen un rango de movilidad pelviano bajo y tienen un rango de movilidad de cadera alto. Es lo que se llama hip users. Por otro lado, tenemos los usadores de columna, que son los pacientes que tienen una incidencia pelviana alta. Al tener alta incidencia pelviana, el rango de movilidad de la pelvis es muy alto y el rango de movilidad de cadera es bajo. Un tema importante, los usadores de cadera son más propensos a tener problemas con sus prótesis, como ya vamos a ver. Por ende, saber que hay un paciente con incidencia pelviana baja probablemente sea un factor de riesgo de potencial luxación protésica. Con respecto a las movilidades y a las relaciones entre cadera y columna, es importante esta clasificación, que es la de FAN, donde nos va a dividir a las columnas caderas en cuatro tipos. Un concepto que es el flexible y balanceado, el rígido y balanceado, el flexible y desbalanceado y el rígido y desbalanceado. Vamos a ir analizando cada uno. El primer patrón es el que conocemos y que charlamos anteriormente, donde el paciente tiene un balance normal. ¿Qué quiere decir? La regla de los 25. Se sienta, aumenta el pelvic tilt, baja el sacral slope, aumenta la anteversión acetabular. Estos pacientes se dice que pueden colocar la copa en cualquier parte de las zonas del Lewinep, como ya habíamos visto. Los cambios posturales pueden ser compensados por la flexibilidad y el balance de la columna espinopélvica. Ahí vemos, esta es la situación normal. El segundo patrón es el rígido y balanceado. Es un patrón donde ya hay una rigidez espinopélvica por una fusión o por cambios degenerativos. ¿Y qué ocurre con estos pacientes? Este paciente cuando va a la posición sentada no tiene los cambios compensatorios, no puede aumentar la anteversión acetabular o el pelvic tilt. ¿Qué ocurre entonces? Impingement anterior, luxación posterior. Estos pacientes, fíjense en el dibujo, cuando están parados es como si estuvieran sentados. O sea, es un paciente que no tiene el mecanismo de compensación de la retroversión pelviana y son pacientes que se van a luxar sentados y hacia atrás. En estos casos lo que hay que hacer cuando hacen una cirugía de cadera, aumentar la anteversión. El tercer patrón, flexible y desbalanceado. Consecuencia de sifosis lumbar, laminectomías. Lo que ocurre en este tipo de situaciones, cuando el paciente se para, se incrementa drásticamente su anteversión o su pelvic tilt. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de impingement posterior y luxación anterior en la extensión de cadera. Estos pacientes se luxan parados. Acá lo vemos, es un paciente que está parado como si estuviese sentado y se luxa hacia adelante porque hay impingement posterior. En estos casos, técnicamente los caderólogos deberían buscar algún método de reducir la anteversión. Y el cuarto patrón es como el patrón 3, pero desbalanceado, y en estos casos probablemente uno sugeriría operar primero la columna y no la cadera. Una de las últimas discusiones que deberíamos tener es qué hacemos primero. ¿Hacemos primero la cadera? ¿Hacemos primero la columna? ¿Qué tiempo entre los procedimientos? Lo que dice la literatura es que no hay diferencia siendo una o la otra. Sí se sabe que hay factores de riesgo. Los pacientes que tienen una incidencia pelviana baja, un pelvic tilt alto, una deformidad grave con un mismatch PILL muy grande, cirugía de revisión, fusión a la pelvis tiene más incidencia de luxación. Y lo que se dicen es que los cambios compensatorios de pelvic tilt tardan casi un año. Por tanto, la recomendación es un año entre una cirugía y la otra. Los chicos del hospital, el doctor Verabecki, el doctor Blanco y el doctor Troncoso están tratando de hacer un trabajo donde vemos que están desarrollando algún tipo de algoritmo a ver cómo podemos armarlo de manera concreta. Y se nos está ocurriendo armar alguna clasificación donde incluyamos el examen físico, cuál tiene más patología, si el paciente es un usador de columna, si el paciente es un usador de cadera, evaluar los patrones de flexibilidad como habíamos visto, evaluar los parámetros o los patrones de compensación como vimos, incluir algún modificador de deformidad espinal como es el TPA, incluir un modificador de riesgo de luxación donde podríamos incluir
la fusión sacropélvica, la incidencia pelviana baja, cirugías de revisiones o mismatch muy alto. Como conclusión de esta charla, el concepto estático uniplanar de Le Guiñac creo que no es algo ideal para este tipo de pacientes. Debemos entender, o los caderólogos deben entender, que la unidad espinopélvica es dinámica y está influenciada, o esta interacción influencia directamente la posición de la copa y el tipo de copa a usar. El análisis debe ser muy multiplanar y dinámico, siempre incluir el sagital, incluir radiografías en sedestación dinámicas, definir los tipos de movilidad y balance. Esto nos va a permitir modificar la anteversión de la copa, utilizar prótesis biotripolares, ellos nos van a decidir. Y es importante saber que debe haber un año promedio entre la cirugía de columna y cadera por los cambios compensatorios que pudieran existir del pelvic tilt entre una y otra. Así que, bueno, quería agradecer a Gerardo y a Milagros y por la posibilidad de poder charlar con ustedes de este tema. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, Gaby, ¿dejás de compartir la pantalla? Ya salí. Ok. Bueno, en principio también mil gracias a Mili y a Gerardo por permitirnos demostrar, mostrarles un poquitito lo que estamos haciendo en el hospital y presentarle algunos nuevos conceptos con respecto al tratamiento de las fracturas toracolumbares. En la década del 70-80, el profesor Magel comenzó a mostrarnos sus técnicas, ¿no?, de fijación percutánea en la columna. Nosotros en la década del 90 comenzamos a hacer algunas publicaciones aplicando esta técnica, aplicándola en fracturas para ligamento taxi, lesiones por herida de arma de fuego, y hasta llegamos a usarla en mielomeningocele en pseudoartrosis infectada. En la década del 2000, el profesor Kevin Foley describió la técnica de tornillos pediculares percutáneos. Esto, ustedes saben perfectamente que en la última década la cirugía de columna ha avanzado notablemente, los cambios tecnológicos, y eso nos ha brindado un enfoque alternativo al tratamiento de estas lesiones. Los equipos de rayos de alta definición, los tornillos percutáneos, las camillas radiolúcidas y todo el instrumental para permitirnos una aumentación vertebral nos ha permitido una asociación de tecnologías para darnos un enfoque alternativo. El concepto de fijación temporal de las fracturas por mínima invasión tiene como objeto reducir y estabilizar con tornillos pediculares y barras implantados en forma percutánea hasta la consolidación de la fractura, y con posterioridad, una vez curada la fractura, se retiran los implantes. ¿Por qué cirugía mínima invasiva si nos ha ido tan bien con la cirugía convencional? Pero la bibliografía evidencia que hay preservación del músculo, hay menos denervación, hay menos pérdida de sangre, el tiempo operatorio atravesada la curva de aprendizaje es menor, la tasa de infecciones es menor, la hospitalización también, a largo plazo los costos son menores, y el posicionamiento de los tornillos es más certero debido a que los colocamos con radioscopía. A su vez, los beneficios potenciales de esta técnica es que utilizamos menos anestésicos, menos narcóticos, el paciente regresa más rápido a su actividad, se preserva el balance sagital, se conserva la movilidad del segmento, y hay una prevención a largo plazo de la enfermedad del disco adyacente. Y como ustedes ven, tiene muy buenos resultados cosméticos. Hoy ustedes saben que la cirugía precoz, el control del daño en el politrauma es la premisa. La bibliografía ha puesto el concepto del corsé interno, la fijación temporal de las fracturas. Los trabajos evidencian que la fijación temprana de las fracturas reduce el riesgo de shock hemorrágico, problemas de hemostasia, infecciones y un mejor manejo de enfermería. En el paciente politraumatizado, el objeto es lograr los mismos resultados que obteníamos con la cirugía convencional, pero con menos morbilidad. Esto es un poquitito en otro contexto, también en general, son tanto el trauma agudo como la osteoporosis y las metástasis, son entidades diferentes,
pero esto es un poquitito también con lo que nos encontramos todos los días en el consultorio, ¿no? Estas fracturas que parecen muy benignas, no son tan benignas, véanlo ustedes a las 6 semanas, dolor, deformidad, sifosis segmentaria, sifosis regional, consecuencia de desbalance sagital, muy mal tolerado por el paciente, un paciente con gran incapacidad, falta de calidad de vida y potencial riesgo neurológico. Bueno, nosotros efectuamos la selección de los pacientes para estos métodos con la clásica clasificación de AO. Implantamos este tipo de técnica desde el subtipo A2 al B2 y utilizamos modificadores morfológicos de estas fracturas. Valoramos el perfil sagital, el frontal, el grado de destrucción de la columna anterior, la cantidad de estenosis, el esprit que tiene por la conminución la fractura y también la lesión discal. Como ustedes ven en la bibliografía, la implantación, un trabajo que habla de flexión, distracción en lesiones toracolumbares, tratamiento abierto con fusión versus fusión percutánea con tornillos. Vean que la conclusión dice que la fijación percutánea presentó una eficiencia similar en el tratamiento de las lesiones por flexión-distracción, sin déficit neurológico, pero con una menor pérdida sanguínea y daño tisular. La cirugía mínima invasiva es una técnica más, no es una religión. Esa es la consigna que ustedes tienen que tener en mente. Las fracturas tipo C están contraindicadas resolverlas con este tipo de técnica. A su vez, un paciente con compromiso neurológico no está dentro de nuestra selección de pacientes en las fracturas con lesión neurológica. La fijación percutánea no nos permite una fijación directa, por lo tal la contraindicamos. Vamos a hablar un poquitito de la técnica quirúrgica, de la técnica MIS. Lo más importante es el posicionamiento del paciente, el paciente en hiperextensión, buscando esa posición de Watson-Jones, es lo que nos lleva a la mejor reducción de la fractura. Nosotros usamos la técnica con radioscopía biplanar, buscamos el posicionamiento del paciente, fundamentalmente en el plano anteroposterior. Es muy importante la centralidad del paciente, centralizar las espinosas, el paralelismo de los platillos, la centralidad de los pedículos en el plano sagital, buscar el paralelismo del muro posterior, el pedículo y el paralelismo de los platillos. Nosotros usamos la técnica que describió el profesor Magel, operamos siempre, somos dos cirujanos que encaramos esta técnica, siempre el cirujano de la derecha comienza por hora 3, el de la izquierda por hora 9, colocamos la aguja de Jamsidi en la unión de la apófisis traversa y de la articulación facetaria, avanzamos por lo menos 20 milímetros y uno de los tips más importantes es el que ustedes ven aquí. La incisión de la aponeurosis del multífido. Si ustedes no hacen una buena incisión del multífido, les diría que el tip más importante del primer paso es el posicionamiento del paciente en la posición de Watson-Jones. El segundo es incidir la aponeurosis del multífido, porque si no el tornillo no progresa. En el plano lateral, colocamos el alambre guía, colocamos el macho, hacemos la implantación de los tornillos. Y otro tip muy importante es el pasaje de la barra. Para poder pasar la barra, ustedes tienen este elemento, que es el bisturí retrógrado, que en multinivel se pasa de caudal a cefálico. Yo lo paso de caudal a cefálico y de cefálico a caudal. Lo que me aseguro es tener perfectamente abierta la aponeurosis, porque si no, la barra no baja. Acá hacemos la implantación de la barra, como ustedes ven, con la aspiración y visión directa, con muy buena luz. Y ven los resultados estéticos de la cirugía. Bueno, la bibliografía, ya las conclusiones son categóricas, de que la estabilización percutánea asociada a sifoplástica es una técnica segura y efectiva para controlar las fracturas toracolumbares sin déficit neurológico. Trabajos en la bibliografía hablan de la asociación de estas técnicas, que evidencian un mejor VAS, una disminución de la sifosis, y lo que vemos es que ninguno de los pacientes empeora su estatus neurológico después de la cirugía. ¿Cuándo debemos, vamos a plantear una serie de controversias, cuándo debemos efectuar la cirugía circunferencial? Nosotros la aplicamos cuando tenemos una sifosis angular mayor a 30 grados, una pérdida de altura del cuerpo vertebral por la conminución de más de 50 grados. Utilizamos
la técnica de mínima invasión, en el caso de que sea la charnela toracolumbar usamos la vía retroperitoneal extrapleural, en los abordajes lumbares estamos usando la retroperitoneal transoas, es muy efectiva para realizar esta técnica. Vamos a comenzar con unas controversias, si debemos o no instrumentar la vértebra fracturada. Nosotros siempre tratamos de instrumentar la vértebra fracturada. Les presento este trabajo, que es un trabajo comparativo de dos grupos, que el primer grupo 1 habla de vértebra fracturada instrumentada, grupo 2 vértebra fracturada no instrumentada. Los resultados hablan de que los mejores resultados han sido en el grupo 1, en valores de corrección de índice sagital y ángulo de Cobb. El tornillo adicional en la vértebra fracturada optimiza la corrección de la sifosis y especialmente cuando el fragmento de hueso invade el canal vertebral. Lo que sí es concreto es que está contraindicado instrumentar el pedículo fracturado en una vértebra fracturada. Otra de las controversias es si los resultados clínicos son iguales o superiores en la técnica mínima invasiva que en la técnica cielo abierto. Cabe en otro trabajo comparativo que compara técnica percutánea, técnica convencional línea media, técnica paraespinal de Wilse. Como ustedes pueden ver, el trabajo concluye que los mejores resultados clínicos iniciales y a largo plazo son con los abordajes percutáneos. Otra de las controversias que se genera es si hay ventajas entre la técnica mínima invasiva con respecto a la técnica abierta. Cada una de estas técnicas tiene sus ventajas. La abierta, que ya la conocemos de hace muchísimos años, su curva de aprendizaje es menor, mejor reducción de la fractura y corrección de la deformidad, menor exposición radiológica, puede realizarse una artrodesis con aporte de injerto. Con respecto a las ventajas de la técnica percutánea, es menor el daño muscular, es menor la pérdida sanguínea, menor la incidencia de infección, recuperación más precoz, menor estadía hospitalaria y un menor tiempo quirúrgico. En concreto, si cruzamos las técnicas, las complicaciones son similares en ambas. Con respecto a la controversia que se genera en si es necesario artrodesar el tratamiento de las fracturas, trabajos en la bibliografía hablan de fusionar o no fusionar, si es necesario en el tratamiento de las fracturas por estallido toracolumbares. Este trabajo concluye que en las fracturas por compresión y estallido estables, tratadas ortopédicamente, no es necesario artrodesar. A su vez, no hay diferencias clínicas o radiológicas entre fusionar o no. El aporte de injerto autólogo de cresta, todos sabemos que no está libre de complicación. Por lo tanto, es factible tratar fracturas vertebrales inestables con reducción y estabilización hasta su consolidación sin artrodesis. Otra de las controversias que se plantea es si la técnica mínima invasiva reduce igual que la técnica abierta. Bueno, como les dije, la mayor parte de la reducción se obtiene por el posicionamiento del paciente. La técnica mínima invasiva tiene menor reducción que la sifosis, de la sifosis inicial y de la altura vertebral, y no hay diferencias en la pérdida de reducción entre la técnica abierta y percutánea. Otro trabajo que habla de reducción y mantenimiento de la reducción toracolumbar, las conclusiones son que el ángulo de sifosis y la pérdida de reducción no mostraron diferencias significativas entre ambas técnicas, no hubo diferencias significativas entre la estabilización con tornillos poliaxiales y monoaxiales en técnica MIS. Y les presento este trabajo interesante de Aono, publicado en Injury en el año 2016, donde ustedes pueden ver la evolución de esta fractura y lo que hablábamos del modificador morfológico 4, cuando hay una lesión de impacto sobre la vértebra se produce la fractura y lesiona también el disco y ahí es donde se produce la sifosis recurrente. Con respecto a la controversia que se genera en la instrumentación corta versus la larga, nosotros seguimos los criterios de AO, instrumentamos dos segmentos por arriba y dos segmentos por debajo, en las fracturas tipo A3, AB2 y en zonas de charnela entre T10 y L2. Las instrumentaciones cortas de un segmento por arriba y por debajo las destinamos a fracturas más estables como las tipo A2. Con respecto a las instrumentaciones cortas, se pensaría que tiene una peor reducción inicial, mayor sifosis postoperatoria, peores resultados clínicos y una mayor tasa de falla de implante. Les presento este trabajo que habla de tres técnicas diferentes, compara la técnica percutánea, tres niveles, fijación percutánea de dos niveles y fijación abierta de dos niveles. El trabajo concluye
que no hay diferencias en corrección de COB y altura del cuerpo vertebral entre los tres grupos. Los mejores puntajes del VAS y mejor rehabilitación postoperatoria se dan en ambos grupos de fijación percutánea, y hay una mayor pérdida sanguínea en la técnica de fijación a cielo abierto. Con respecto a la controversia, si hay remodelación o no del canal, como les dije, en las fracturas con lesión neurológica, la cirugía MIS no permite la descompresión directa. El canal sí se remodela con el tiempo y los fragmentos se reabsorben, todos conocemos el efecto del pulso dural, y con los sistemas percutáneos es posible el ligamento taxis. Ustedes pueden ver esta lesión, a los 2 años vean ustedes la remodelación que ha tenido el canal. Con respecto a la controversia que se genera, si es necesario o no retirar los implantes, la bibliografía apoya la teoría de que deben removerse entre los 9 y 12 meses tras la cirugía, una vez constatada la consolidación. Los motivos para retirarlos es mejorar el rango de movilidad del paciente, la función, prevención del síndrome adyacente, por dolor, por alguna infección o corrección del material. En conclusión, en la práctica clínica, el implante se retira o no, según la escuela. Si molesta o existe algún signo de aflojamiento, se retira. Vamos a ver algunos casos, paciente de 32 años, caída de caballo con una fractura de L1 a 2, sin compromiso neurológico, ahí ven el ligamento taxis, y la resolución del caso con excelente ligamento taxis de 32 a 5 grados. Este es un paciente muy interesante que publicamos en el Congreso hace 2 años. Paciente de 26 años, parapléjico, sufre una herida de arma de fuego en la columna, una tangencial penetrante a nivel de T11. La gente de rehabilitación nos llaman 6 meses después. Vean ustedes las imágenes, las interpretamos como un defecto, un retardo de la consolidación. Hicimos una instrumentación pura in situ, a los 6 meses vean los resultados, como se observa la excelente ahí consolidación de la fractura. Paciente 68 años, femenino, caída de altura, fractura L2 a 2, sin neurología, en este caso hicimos una técnica asociando aumentación vertebral. Paciente de 38 años, masculino, accidente moto, fractura por estallido, fractura tipo A4, sin neurología, en este caso hicimos un doble abordaje aplicando una mínima invasión por detrás y una reconstrucción de la columna media, también por una mínima invasión retroperitoneal transvas. Paciente 56 años, caída de altura, fractura de T12 a 2, sin neurología, en este caso usamos una técnica de 3 tornillos con aumentación. Y les diría que los mensajes para llevar a nuestras casas es que la fijación percutánea temporal de las fracturas es una técnica posible, segura. La indicación quirúrgica, como les dije, está dada en pacientes con una sifosis de mayor de 15, 20 grados y una escoliosis de mayor a 10 grados. El primer abordaje siempre es posterior, bisegmentario, buscamos el ligamento taxis. El abordaje circunferencial dependerá de la incidencia de la columna anterior. Debemos considerar el retiro del material cuando haya consolidado la fractura. Y sin ninguna duda, el futuro está en la neuronavegación, que está en constante desarrollo de todas estas técnicas. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Quería decirle a los participantes, si tienen algunas preguntas, las podemos mandar al chat y las pasamos a todos los de los panelistas y las tratamos de responder. Así que cualquier pregunta la pueden pasar al chat. Así que bueno, pasamos a la discusión de casos problema. Bueno. Van a manejar la mesa los chicos, así que el primer caso va a estar a cargo del doctor Sobrero y lo va a moderar el doctor Dinelli, ¿es así? Bien, perfecto. Sí, Gaby. Bueno, ¿comenzamos? Dale. ¿Te parece? Por favor. Bueno, ahora el doctor Sobrero, que es jefe del servicio de columna del Hospital Militar Central, médico de staff, va a presentar un casito de fracturas. Lo importante acá es saber a ver cómo lo tratarían, y van a saltar muchas preguntas que sería bueno que las vayan escribiendo y las vamos a ir contestando a medida que podamos. Tenemos 15 minutos, vamos a tratar de llegar a presentar 4 casos, así que quizás no podamos contestar todas las preguntas, pero bueno, vamos a ver las más puntuales como para poder contestar. Dieguito, ¿querés empezar? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y quería agradecer a la gente de Ortopedia Alemana y a los doctores Rosito y Castelli por haberme invitado a presentar un caso. Un caso que quiero compartir con ustedes sobre el tratamiento de una fractura toracolumbar en una paciente joven.
Voy a compartir la pantalla. No sé si ahí la ven bien, si me pueden confirmar. Sí, perfecto. Perfecto, bien. Perfecto. Bueno, arrancamos. Voy a tratar de respetar el tiempo porque soy el primero, no le quiero robar a los demás tiempo de sus casos. Esta es una paciente femenina de 45 años de edad que ingresó derivada de un hospital público a nuestro hospital, al Hospital Militar Central, con un politraumatismo de 12 horas de evolución producto de un accidente en la vía pública, colisión de auto versus auto, y que presentaba al examen físico dolor lumbar, exacerbado a la carga axial y a la palpación, dolor esternal, una paraparesia de miembros inferiores con debilidad para la flexión de ambas caderas e hipoestesia sencilla de montar, o sea que impresionaba que tenía una lesión del cono medular. No tenía antecedentes clínicos de relevancia y esta era la radiografía que se realizó al ingreso, que mostraba una fractura de la primera vértebra lumbar con colapso y estallido de la misma, y sifosis localizada en el segmento toracolumbar a expensas de la fractura de L1. No sé si hay alguna pregunta, si va surgiendo algo, le pido al moderador. ¿Alguno le pedía otro estudio? ¿Qué haría? ¿Lo trata con un corset? ¿Paciente tiene déficit neurológico? Bueno, antes habría que ver cómo planificamos los estudios, ¿no? Porque la paciente ingresa con un déficit neurológico incompleto, que es esta lesión del cono medular, con déficit motor y sensitivo, no tenía pérdida del control de los esfínteres, y para continuar estudiándola realizamos al momento del ingreso una tomografía helicoidal donde observábamos conminución del cuerpo vertebral de L1 con un fragmento grande retropulsado al interior del conducto medular que producía una estenosis significativa de su diámetro anteroposterior, cortes coronales, la misma tomografía, y cortes axiales. ¿Alguien hubiera pedido otro estudio? No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, o sigo, Dino. No sé, seguí, Diego, seguí por seguimos, el bueno, tiempo. La reconstrucción tridimensional de la tomografía mostraba el estallido del cuerpo vertebral de L1, con la sifosis, que acá se ve perfectamente en el sector toracolumbar de la columna vertebral, conminución sobre todo del segmento anterior del cuerpo vertebral, y la resonancia magnética que también realizamos el mismo día, que mostraba esa gran disminución, como habíamos mencionado recién, del diámetro anteroposterior del conducto medular, donde se ve el stop en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y un dato importante a recalcar es que no vimos en la resonancia magnética imágenes de edema interespinoso o imágenes de edema a nivel de la banda posterior como para pensar una lesión ligamentaria. Pero sí lo habíamos visto en la radiografía, había una ligera diastasis en el perfil del espacio interespinoso T12L1. Bien. Más imágenes de la resonancia magnética. Es importante ver bien la radiografía, ¿no? Como vos dijiste recién. ¿Cómo? Con la resonancia yo no noto nada, pero la diastasis que se veía en la radiografía es bien marcada. Sí, sí, la diastasis no confirmaba la lesión ligamentaria posterior, pero lo hacía sospechar, y eso es un criterio importante a tener en cuenta al momento de optar por el tratamiento, como vamos a ver más adelante. Bien. Más cortes de la resonancia. Dino, nos está... ¿Sí? Nos están pidiendo en el chat si tenés STIR. No, las imágenes que tenemos son estas, David. Perfecto. Pedro. Bueno, ¿cómo clasificamos a la lesión? Clasificar la lesión es muy importante porque en función del algoritmo de clasificación que utilicemos o cómo la interpretemos, van a depender nuestras decisiones terapéuticas. Nosotros utilizamos en nuestro servicio la clasificación AO para identificar a las fracturas y tamizarlas en cuanto a la personalidad de cada una. En esta fractura vimos que había una lesión del cuerpo vertebral, con compromiso del muro posterior, compromiso de ambos platillos vertebrales, y eso nos lleva a la conclusión de que se trataba de una fractura A4 por estallido completo del cuerpo vertebral. ¿Sí? Como vemos acá, es una fractura que produce conminución del interior del cuerpo vertebral, compromiso del platillo vertebral superior, del end plate superior y del end plate inferior también, con un sospechoso compromiso, como habíamos visto en la radiografía, de la columna posterior de Denis, de la región ligamentaria posterior. Surge hace unos años una nueva clasificación que se agrega a la clasificación AO
para darle mayor precisión a las decisiones terapéuticas de este tipo de fracturas, como había mencionado el doctor Castelli en su pequeña charla recién, que es la, la clasificación de la sección de cirugía espinal de la Sociedad Alemana de Trauma y Ortopedia. Esta clasificación añade a la clasificación AO, morfológica de las fracturas, cuatro modificadores que se van a utilizar para poder aplicar a todas las fracturas de la región toracolumbar de la columna vertebral la misma indicación de tratamiento, o sea, poder sistematizar las indicaciones terapéuticas en los diferentes centros, por diferentes cirujanos, para este tipo de patologías. Esos cuatro modificadores son el número uno, que es el trastorno en la alineación fisiológica de la columna vertebral, que se mide calculando la lordosis, o la sifosis, mejor dicho, postraumática, en el sector afectado, utilizando un ángulo que se toma a partir del endplate superior de la primera vértebra sana por encima y el endplate inferior de la primera vértebra sana por debajo de la lesión. En esta paciente daba un valor de 22 grados. La conminución del cuerpo vertebral, ¿sí? La extensión de la destrucción del cuerpo vertebral tiene un alto impacto en la estrategia de tratamiento porque altera la arquitectura de todo el cuerpo vertebral y por ende de la región toracolumbar. La región toracolumbar tiene una lordosis que es, puede llegar a ser neutra o de hasta 20 grados, y la sifosis toracolumbar como secuela de un traumatismo no es tolerable en este tipo de pacientes. El tercer modificador, que es la estenosis del conducto medular o del canal espinal, que también hace más propensos a los pacientes a sufrir lesiones neurológicas en el momento del traumatismo o como secuelas en pacientes no tratados. Acá vemos un diagrama a la izquierda, una imagen de la tomografía de la paciente que estamos discutiendo a la derecha. Y por último, el modificador número 4, que es la lesión del disco intervertebral. Lesión, modificador que esta paciente no presentaba. ¿Sí? Estos son los cuatro modificadores que se aplican a la clasificación AO para poder sistematizar las indicaciones de tratamiento. Entonces tenemos una paciente con un ángulo de 22 grados, o sea, mayor a 20, con ocupación del conducto medular, separación de fragmentos del cuerpo vertebral por la conminución, y que obviamente tiene indicación de tratamiento quirúrgico, pero en la que habría que valorar, además de la resolución por vía posterior, la necesidad de reconstruir el cuerpo vertebral, de reconstruir la columna anterior por medio de una vía quirúrgica anterior. No sé si alguien tiene alguna opinión diferente, alguien la trataría solo por delante, alguien la trataría solo por detrás. Al moderador le pregunto, no sé si veo, no veo si hay preguntas, o si alguien Diego, la trataría como observadora. Sí, Gaby. Te hago una pregunta que me están haciendo, sí. O a cualquier panelista, si usan el NACIS en alguno de estos casos. Y nos contó el doctor Bazán que el estir, a veces hay determinadas fracturas donde el estir es necesario para hacer el diagnóstico. Entonces sí. La pregunta es, ¿NACIS sí o no? ¿Y cuándo? NACIS en esta paciente no utilizamos porque la recibimos con poco tiempo de evolución y el tratamiento fue rápido. Y en respuesta al comentario del doctor Bazán, que es muy interesante ese comentario, el estir es muy útil. Yo simplemente tomé los cuatro modificadores del capítulo de la sección espinal de la Sociedad Alemana de Trauma y Ortopedia, pero este trabajo que puse en la portada, si pueden leerlo no pierdan la oportunidad porque es muy interesante, habla al principio cuando menciona las fracturas de la región toracolumbar, un primer tipo de fracturas que no comprometen los platillos, que no producen colapso de los platillos vertebrales y que son solamente reconocibles, esto viene a colación de lo que comenta el doctor Bazán, son solamente reconocibles por medio de resonancia magnética y por medio de la secuencia estir de la resonancia. Son fracturas en las cuales la energía del traumatismo no alcanzó a producir un colapso de los platillos vertebrales, simplemente genera edema intraóseo, ese edema es visible en el estir. Y en general son fracturas que responden muy bien al tratamiento médico conservador, no son quirúrgicas. Entonces es muy bueno el comentario y creo que viene a raíz de esto que menciona el artículo. Dieguito, te hago una pregunta yo. Sí, no. El paciente tiene lesión neurológica. La resonancia tiene lesión neurológica del cono medular, incompleta, con parecia de ambos miembros inferiores, sobre todo con topografía radicular L1, debilidad para la flexión de ambas caderas, anestesia en la silla de montar, o sea, todo hace pensar que tiene una lesión del cono medular. Bien, ahora, la resonancia mucho no nos dice, pero sí nos dice la radiografía por la diastasis que hay. Sabiendo que las fracturas tipo A tienen más o menos un 16% de ruptura de lesión dural, ¿vos las descomprimís a todas? ¿Qué haces?
La pregunta es si yo descomprimiría a esta paciente. Sí. Sí, la descomprimiría porque tiene déficit neurológico y es un déficit que puede progresar en una paciente joven en la cual yo no sé cuánto voy a poder corregir de su deformidad antes de la cirugía. Hay que reducirla en posición bajo en mesa, pero ante la posibilidad de que la reducción no descomprima de forma indirecta el conducto medular, me aseguraría la liberación completa de las estructuras neurológicas con una descompresión por vía posterior y eventualmente consideraría la reconstrucción de la columna anterior y media por una vía quirúrgica anterior. Bien. Gaby, vos que estás atento a las preguntas ahí, ¿alguno hizo una pregunta más? No, Dino, no. Pueden seguir discutiendo, no sé cómo están de tiempo, manéjanlo. Llevo 10 minutos y todavía no empezamos con las imágenes, así que yo me apuraría para no quitarle tiempo a los demás. Sigamos. Bueno, las opciones ¿Sí? Una pregunta me están haciendo. ¿Cuál es el timing de la cirugía? Me pregunta Félix. Timing de la cirugía. ¿Cuánto tiempo después del ingreso se operó la paciente? Supongo que será eso, o el timing entre anterior y posterior, que estás, o no sé si comentaste eso, pero bueno, el timing de la operación. Iba a eso. Ok. Bueno, el timing de la cirugía, la paciente se operó 36 horas después del ingreso al hospital, o sea, casi 48 horas después de sufrir el accidente, un poco menos de 48 horas después de sufrir el accidente. Y bueno, adelantándonos un poquito, hicimos una doble vía, que ahora vamos a ver. En forma sucesiva, se operó en un mismo tiempo quirúrgico, en una misma sesión quirúrgica, la vía posterior y la vía anterior a continuación en la misma anestesia. Esta fue la posición que utilizamos para intentar reducir en mesa quirúrgica el máximo posible la lesión de la paciente. Empezamos por una vía posterior, esto siguiendo un poquito la línea de lo que venía comentando el doctor Castelli en su charla, con técnica de instrumentación pedicular percutánea, trabajando dos cirujanos, uno a la derecha y otro a la izquierda, entrando con aguja de Hamshi por hora 3 y por hora 9, y colocando los tornillos pediculares canulados, utilizando agujas como guía. Estas son imágenes intraoperatorias de la colocación de los tornillos. A la derecha vemos, justo en esta imagen, se ven dos momentos diferentes de la instrumentación. A la derecha vemos la aguja de Hamshi con la clavija guía colocada. A la izquierda vemos que quien opera del lado derecho de la paciente, a la izquierda de la imagen, ya está colocando el tornillo, ya retiró la aguja de Hamshiri, y usando la clavija como guía está colocando el tornillo pedicular percutáneo. Más imágenes, a la izquierda arriba vemos un tornillo pedicular percutáneo colocado, a la derecha una clavija guía, y en la imagen de abajo a la derecha ya vemos dos tornillos pediculares percutáneos colocados y agujas de Hamshiri en otro piso de la columna, en otro nivel, progresando con la instrumentación. Controles intraoperatorios del intensificador de imágenes. Se realizó una instrumentación dos niveles por arriba, dos niveles por abajo de la vértebra fracturada en forma percutánea, con barra deslizada a través de la aponeurosis, intentando reducir la fractura por medio de compresión. Y estas son las imágenes del cierre. La técnica de instrumentación vertebral percutánea nos permite una mínima agresión de las partes blandas, una rápida movilización del paciente, un mínimo sangrado. Y lo más importante de todo, y para lo que lo usamos nosotros, es para disminuir sobre todo la gran complicación, la más temida por nosotros, que es la infección intraoperatoria. A continuación, pusimos a la paciente en posición para realizar la vía anterior. La vía anterior la realicé yo. La técnica convencional era la técnica de lumbotomía a cielo abierto, realizando una tóraco-freno-laparotomía con el paciente en decúbito lateral, contralateral al lado seleccionado para el ingreso quirúrgico. Una incisión que se extiende desde la región paravertebral, dando toda la vuelta a través del arco costal seleccionado hasta la línea media del abdomen y de ahí hacia abajo para la laparotomía. Y estas eran las cicatrices posquirúrgicas, ¿no? Había que realizar un gran abordaje para exponer la región toracolumbar de la columna, desinsertar el diafragma, correr la pleura y el peritoneo hacia adelante y poder ingresar a los cuerpos vertebrales. Ya no hacemos más esto. Hoy en día realizamos esta misma vía quirúrgica con el apoyo de separadores autoestáticos iluminados por un abordaje mínimamente invasivo. Fíjense, este es el abordaje de piel y celular subcutáneo y este es el espacio por el que trabajamos. Los separadores que ustedes ven en la imagen son separadores de Faraday, los comunes que usamos en cirugía ortopédica, tienen 4 centímetros de diámetro. Lo que se ve acá es el arco costal de la 12ª costilla,
que en este caso decidí resecarlo, resecar un segmento. Lo que se ve iluminado en esta imagen en celeste es lo que se resecó. Nada más que eso, ampliado, es esto de acá. Lo resequé por dos razones. Primero, porque me facilitó muchísimo el ingreso hacia el primer cuerpo vertebral lumbar. Y segundo, porque necesitaba injerto de hueso para realizar la artrodesis y la reconstrucción por vía anterior, así que me valí de esa costilla para obtener el injerto que necesitaba. Colocación de las guías para posicionar el separador, la disección, la evolución, está retroperitoneal, dietal, con mucho cuidado para presionar hacia adelante. No se abre la cavidad abdominal, no se abre la cavidad torácica, no hay necesidad de colocar drenajes pleurales después de la cirugía. Acá vemos un control con su fractura, disectomía del inferior, y con un pin se identifica el cuerpo vertebral fracturado, colocar a través de ese pin y de dilatadores progresivos al separador autoestático. Ese separador autoestático va enganchado a la mesa de cirugía por medio de un brazo que lo mantiene en posición durante todo el procedimiento. O sea, un solo cirujano puede realizar la cirugía a través de la incisión mínima con la ayuda de este separador que tiene tres valvas. Y esta es la caja o la celda expansible con la cual realizamos la reconstrucción anterior. Una celda expansible de titanio, hueca, extensible en altura, se mide su tamaño antes de la colocación, se puede modificar la lordosis de esta celda para modificar la lordosis del segmento a intervenir, ya sea colocándola en posición neutra o con una pequeña angulación que adapte el implante a la anatomía del paciente. Y se rellena con injerto de hueso. Ese es el injerto de hueso molido que obtuvimos de la costilla, de la 12ª costilla que resequé durante el abordaje. Sí, más imágenes de intraoperatorio, controles con radioscopía, intraoperatorios al momento de la colocación de la celda. Vamos casi e imágenes de la celda colocada luego de la corporectomía. Cierre final, vemos las incisiones de los tornillos percutáneos por vía posterior y vemos la incisión, la pequeña incisión paravertebral, mejor dicho, lateral izquierda anterior de la lumbotomía mínimamente invasiva. Control radiográfico posoperatorio, corporectomía estabilizada por vía posterior anterior con la caja de reconstrucción, la celda de reconstrucción extensible. E imágenes pre y posoperatorias, donde se ve claramente cómo mejora el balance sagital de la paciente y se realinea la sifosis postraumática de la región toracolumbar. Controles tomográficos posteriores, tornillos pediculares percutáneos, la celda extensible colocada donde se encontraba el cuerpo con minuto de L1 en los cortes coronales. TAC 3D de control, vemos ahí dentro de los fragmentos contralaterales, yo entré por el lado izquierdo de la paciente, la celda colocada con el injerto de hueso y el resultado final. Muchas gracias. Muy bien. Dino, tengo un par de preguntas interesantes. Yo sé que hay poco tiempo, pero se las paso para que podamos hacerlo interactivo con la gente. Bueno. Me preguntan dos o tres cosas interesantes. Te las voy diciendo y trata de contestarlas todas, más o menos en bloque. ¿Cómo descomprimís por mínima invasión? ¿Cuál es tu comportamiento con la probable ruptura dural que puede haber con la mínima invasión? ¿Cómo es el moldeado de tu barra y cómo manejas el balance sagital desde lo percutáneo? Y la más interesante que me preguntaron es ¿por qué mínima invasión si cuando hay deterioro neurológico se comentó que era contraindicado? ¿Se entiende lo que nos están preguntando? Sí, pero me perdí ya en la cantidad de preguntas. ¿Cuál era la primera? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, se te escucha. Sí, la primera pregunta, ¿cuál era? ¿Por qué MIS, si el paciente tenía deterioro neurológico, habíamos charlado que era una probable contraindicación? Sí, segunda es una probable pregunta. Sí. Ok, dale, contéstamela. ¿Por qué MIS? Es una probable contraindicación. El déficit neurológico de esta paciente era incompleto, parcial, y confiábamos en que con la corrección por vía posterior, descompresión directa, y por eso agregamos la vía anterior después para descomprimirla por vía anterior y vamos a poder devolverle el diámetro anteroposterior al conducto. O sea, tu descompresión es directa por anterior, digamos. Eso indirecta por detrás, directa por delante.
Perfecto. Segunda pregunta, ¿cómo manejás el moldeado de las barras y el balance sagital con un percutáneo? El balance sagital, las barras vienen premoldeadas. Uno puede colocar barras con lordosis, barras neutras, o puede inclusive moldear la barra antes de colocarla. Es muy sencilla la técnica y el moldeado de la barra no dificulta la técnica de la instrumentación percutánea. Siempre la realidad, Gaby, que se sabe que, o sea, es muy difícil el moldeado de la barra de una percutánea. Si uno va, o sea, acá no se está tratando un desbalance sagital ni nada por el estilo. Creo que no es la técnica, pero sí una técnica para un tipo de fractura, sí. Yo te paso las preguntas, Dino, no te las hago yo. Tercera pregunta, ¿descompresión y ruptura de dura madre o sospecha de ruptura de dura madre con, nos están preguntando eso, con mínima invasión? ¿Cómo descomprimís? Sí, ya contestaste, descomprimiste por delante. En realidad no teníamos sospecha de ruptura de dura madre en esta paciente porque ni las imágenes ni el tipo de fractura nos hacían pensar que pudiera ser una probabilidad fuerte. No había lesión vertical de la lámina, que es lo que la lesión mayormente asociada a la ruptura traumática del saco dural, y en la resonancia magnética no se veían colecciones como para pensar en un meningocele, un pseudomeningocele producido por una fístula traumática de dura madre. Buenísimo. Mientras, bueno, muy bueno, Diego, te felicito. Mientras vamos pasando de caso, Robert, ¿estás ahí? El doctor Manzone nos está preguntando, después de todo lo que nos contaste, si hay algún lugar y cuándo para el tratamiento no quirúrgico, ortesis, ¿cuándo? Sí, o sea, indefectiblemente de la disponibilidad de recursos, ahí como te mostré, Patricio, o sea, el tratamiento ortopédico para las fracturas sigue teniendo vigencia en la medida. El gran problema es la cifosis segmentaria regional que después generan, que los pacientes la toleran muy mal, muy, muy mal. En las fracturas estables todavía siguen teniendo lugar el tratamiento ortopédico, pero hoy en día lo que buscamos es evitar esa cifosis regional que con el tiempo terminan causándole al dolor al paciente dolor y mala calidad de vida. Gracias, Robert. Pasamos al próximo caso. ¿Quién va a darlo? ¿El doctor De Bonis o el doctor Bugatti? Dale. Hola, ¿qué tal? Gabriel De Bonis, del Hospital Naval. El caso lo va a presentar Alfredo Bugatti, que es parte del equipo de columna del Hospital Naval y del Sanatorio Finocchietto y del grupo de especialistas de la columna. Como todos, muchas gracias por invitarnos y le damos paso a Alfredo que nos presente su caso, por favor. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Gaby. Gracias, Mili. Gracias, Roberto, por la invitación. Ahí vamos a presentar el caso seleccionado. Ahí compartimos la pantalla. Poquito. Bueno, esto es un caso que es un paciente masculino de 13 años, ingresó con un antecedente de un politraumatismo de alto impacto. Él cuando ingresa a la institución presentó 72 horas de evolución, observándose un Glasgow de 15 en 15. No hubo en ningún momento pérdida de la conciencia, presentaba una lesión en el abdomen, que ahora vamos a ver en las imágenes, como por lesión por el cinturón de seguridad, presentó en los estudios del screening del trauma una contusión pulmonar, y también en el momento del screening se observó que tenía unas lesiones abdominales, hematoma renal, hematoma hepático, y líquido en el fondo del saco de dulas, pero el paciente estaba estable hemodinámicamente. ¿Sí? Estas son las imágenes que se observan del accidente de tránsito. Estas son las imágenes del chico. Obsérvense las lesiones que tienen en el abdomen, lesiones en el tórax. Y se lo empezó a estudiar con las imágenes. Esto es una tomografía que se llega a ver un hematoma en la zona pelviana. El examen físico
al haber ingresado con 72 horas de evolución, él se refirió junto al interrogatorio con los familiares que, y al paciente, que tuvo una pérdida de la función motora, sensitiva y vesical por 48 horas. Y luego fue recuperando en forma gradual, parcialmente, ¿sí? Se realizó en el lugar de origen un protocolo de NACIS. Al ingreso presentó como examen neurológico hipostesia en la raíz del muslo derecho, paresia a nivel de L2 y L3 derecho, 3 en 5 de fuerza muscular, una paresia L2 y L3 izquierda, 4 en 5, después tanto con Klon, Wawinski y Oppenheim negativos, bulbo cavernoso positivo y sensibilidad perineal conservada. Se lo clasificó con la escala de Frankel tipo C. Estas son imágenes de screening, las radiografías cervicales estaban bien, se veía ahí unas placas de tórax, la parrilla, que no había fracturas asociadas. Esta aquí se lleva a ver una radiografía de columna lumbosacra frente, en la cual se llega a ver a nivel L2-L3 una alteración en la forma, rotación. Después se lo empezó a ir estudiando en forma oral con los estudios clásicos. Empezó con resonancias. En la parte cervical y lumbar no vimos ninguna lesión, pero a nivel lumbar se llega a ver este tipo de lesión, que se observa una alteración de la forma en L2-L3, mucha intensidad a nivel del espacio interespinoso de L2-L3, más cortes de la resonancia, hay cortes coronales, no se lleva a ver grandes cambios. Luego vamos a un estudio que va a dar más rédito, que es, estos son los cortes axiales, que se lleva a ver un poco de compromiso del canal, fíjense en este sector. Pasamos a estudios que nos van a dar mayor ayuda, que sería una tomografía. Fíjense el espacio, cómo está L2, L3, la distracción interfacetaria. Esta sería la vértebra del L3, que tiene una pequeña lesión de las apófisis transversas del lado izquierdo. Acá tenemos cortes coronales, fíjense cómo está rotado hacia lateral, el desplazamiento, la lesión que tiene en el espacio L2, L3, el disco, como si hubiese hecho una epifisiolisis. Recordemos que el paciente tiene 13 años, ¿sí? Fíjense el disco y el cuerpo, cómo está la separación. Acá tenemos más cortes, se llega a ver una subluxación, acá también se llega a ver lesiones de las transversas y de las facetas articulares. Estos son dos cortes con reconstrucción 3D. Y este es el resumen, no sé, de Bonis. Ven ahí un segundito. Sí. Ahí vi que explicaste para vos, es un tipo C de la clasificación de algo que ya hablamos, así. Sí, para mí es una luxofractura de alto impacto con rotación y para mí es una tipo C por eso. Que no es lo más clásico por este tipo de lesiones. Por este tipo de lesiones normalmente son las clásicas del cinturón de seguridad, tipo chance, que son transóseas o transligamentarias. Pero esto tiene un componente rotacional y aparte hay una disrupción muy grande del ligamento posterior. Le voy a preguntar si está ahí Juan Reviriego, del hospital de niños, que hace chicos, ¿está de acuerdo con esta clasificación? ¿Crees que es una C también? ¿Tenés alguna otra idea, Juan? ¿Estás por ahí? Sí. Hola, Gaby, hola, buenas tardes a todos. Sí, yo creo que es interesante analizarlo de ese lado. Lo que pasa es que tenemos que pensar, como dijo Gatti recién, ¿no? En los chicos es muy difícil adaptar la clasificación a O de adultos, donde los patrones son muy similares habitualmente. En los chicos tenés esto, tenés zonas de debilidad o zonas de transiciones justamente en los cartílagos fértiles, y eso va variando con la edad. Es probable que cuando vos veas un chico de 15, 16 años ya te emule el patrón que va a tener un adulto. Entre B o C, creo que el componente interesante es si tiene deformidad en los dos planos. Y este caso creo que tiene deformidad en los dos planos. Por eso en este caso, por ahí le tendría que dar la razón a Bugatti. Asimismo, las lesiones B son las más frecuentes en la población pediátrica, a diferencia de los adultos, que son las lesiones tipo A toracolumbares. No te olvides que estás incluyendo todas las osteoporóticas y la de los pacientes de más de 50 años también, ¿no? Pero bueno, sí, coincido con Gaby porque tiene deseje en los dos planos. Bien,
Aprovecho que te pregunto y quiero preguntar otra cosa. Este paciente ya venía con un protocolo de NACIS. Siempre la pregunta es si se aplica, si no se aplica, y estamos hablando de adultos. En pediátricos, ¿hay alguna consideración en especial? ¿Querés que te conteste yo también? Sí, sí, digo, aprovechando que te pregunté a vos. Bueno. Sí. Sí, recién se comentó algo del NACIS. La verdad que el NACIS es algo medio obsoleto ya, ¿no? Hoy un poco se fundamenta en la tranquilidad de la familia y la tranquilidad médico-legal para el médico, pero sabemos que desde el punto de vista del trauma espinal agudo es difícil encontrarle un lugar. En los adultos aumenta la incidencia de complicaciones de comorbilidades extras, como la acidosis metabólica, pancreatitis, y sobre todo si hablamos de un paciente diabético. En los jóvenes no tenemos esas comorbilidades por lo general, entonces el corticoide es mejor tolerado, ¿sí? En altas dosis en forma aguda, no digo tratamientos crónicos porque usa atrofia adrenal. Pero quizás el paciente ideal es el monotrauma espinal joven, medular. Y esto no es medular. ¿Sí? La médula, como asta anterior y asta posterior, termina en T10. Y eso es importante remarcarlo, ¿no? Como las tres astas terminan en T10. Después tenemos una zona de cono y epicono medular y lo que es las raíces de caballo. Y también hay que entender que esto tiene una respuesta diferente en la recuperación neurológica, lo que es un trauma a nivel de la médula espinal sobre lo que es la zona radicular. Gaby, sí. Nos hace un comentario Pedro Bazán que para aclarar el tema de las clasificaciones de AO, que las fracturas osteoporóticas no es otro grupo y no entran dentro de, no deberían entrar dentro de la. Sí, sí, de acuerdo. De hecho, es un modificador, pero no como fractura osteoporótica, fractura traumática. No, yo hablaba de la incidencia, de los patrones de la incidencia, que en los chicos predominan las toracolumbares, las B, y en los adultos predominan las tipo A, en patrón nada más. Bien. Vuelvo un poquitito a Alfredo, si les parece. Alfredo, ahí en la resonancia nombraste esa hiperintensidad posterior. Sí, esta. Sí, ¿qué parece que es eso? ¿Lo tomás como es una lesión dural, digamos, teniendo en cuenta el tipo de trauma, el tipo de clasificación, es una lesión dural, es alguna otra cosa? Que sí, normalmente ya lo que sí se te puede ver entre tomografía y resonancia es que el complejo ligamentario posterior está lesionado, primero por el espacio que hay entre las espinosas y la intensidad. Uno tiene que pensar que puede llegar a estar asociado a una lesión dural. Y en este caso, ¿qué consideran? En este caso, que hay lesión del ligamento longitudinal, todos los ligamentos interespinosos, el complejo ligamentario posterior, y lo que no puedo decirte 100% de efectividad si es lesión dural o no, pero tenés que ir preparado a una posible reparación. Okay. Diego, te pregunto, Diego Sobrero, que hablaste recién, ¿qué considerás de esto? ¿Vos creés también que es una lesión dural o hablaste recién de las imágenes en resonancia? ¿O cómo lo considerarías más allá de que creas en este caso? Diego, ¿estás por ahí? Perdón. Si querés agregar una controversia, ya que hablaron tanto de mínima invasión, ¿esto tiene algún lugar para mínima invasión? Sí, Félix nos dice que para él es una lesión. Perdón. Dale, no, termina, ya la empezaste igual, así que. No, que discutan eso, a ver si ya que estamos hablando tanto de mínima invasión, si esto tiene algún lugar o no. En realidad, si hablamos o se interpreta que es una fractura de tipo C, no tiene lugar una mínima invasión. Y como habíamos dicho antes, también tienen un porcentaje entre en 15 y 16% de lesión dural. Si uno ve esa imagen, puede ser tranquilamente que tenga una lesión dural por el porcentaje y por el traumatismo de alta energía. También es importante, parece que no, pero el detalle del tipo de cinturón que tiene. Justo lo habíamos hablado el otro día con Buga, que si es de 3 puntos o de 2 puntos, porque si es de 2 puntos ejerce una mayor flexión a nivel de ese sector. Entonces yo creo que si pienso en una C o una B, igualmente no la trataría con una mínima invasiva. Gaby, para terminar la idea, o sea, acá hay dos factores que se unen. O sea, es una lesión tipo C, por lo que concluimos recién, y más allá de eso es un paciente con neurología. Por lo tanto, yo en esta situación
y en las tipo C hay una tasa de incidencia, como dijeron los muchachos acá, entre un aproximadamente un 16% de lesión dural, que no creo que sea el caso, pero yo la contraindicaría en este caso, la mínima invasión. El doctor Sirna nos hace un comentario que para él es una lesión tipo B porque no le ve rotación en el AP y que no ve lesión dural porque dice no tiene lesión dural en T1 porque no se ve comunicación. Así que otro de los comentarios es que nos vuelven a preguntar si es una chance o es una C. O sea, la misma discusión, básicamente. Y ese es el punto de esta discusión, ¿no? Es el punto de esta discusión, pero este plano coronal nos habla de un componente rotacional. Eso es lo lindo de este caso, ¿no? Es un caso muy, muy lindo porque es un caso borderline. No me parece que tenga una fístula. No me parece que tenga una fístula, pero por eso lo que es demoledor es el plano coronal que vemos acá, que habla de un componente rotacional, o sea, hay flexión, distracción y hay un componente rotacional, que eso la encuadra en una lesión tipo C. Ese es el tema. Sí, creo que es importante esto porque si uno pensara en una tipo B y que esto no es una lesión dural, tranquilamente uno podría pensar en una ligamento taxis, en una cerrada, pero bueno, por eso también la discusión y la clasificación, ¿no? En este caso todos la tomaron como una C. Sí, Felipe nos aclara que para él la transversa también es un indicio de que es una C y nos están escribiendo que la mayoría opina que es una lesión tipo C en el chat. Bueno, si les parece. Sí, el tema, viste, del cinturón de seguridad es el principal indicador. Normalmente antes eran de 2 puntos y ahora son de 3 puntos. Al tener un hombro inmovilizado, cuando uno sale expulsado de estos casos, se zafa el hombro, inclina para un costado. Y ahí está el momento de rotación que genera este tipo de fractura. Antes eran de 2 puntos y afectaba solo el abdomen. Ahora afecta abdomen y un hombro. Por eso tiene una contusión pulmonar de un lado el paciente. Si te parece, seguimos. Dale. La operaron Alfredo, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿Alguno no la operaría? Creo que ni vale la pena preguntar, pero bueno. Bueno, el tratamiento que se realizó fue una instrumentación a cielo abierto por vía posterior. Recordemos que este caso se operó hace 6 años. En ese momento, en 6 años, la cirugía de columna cambió un poco. Capaz que en otro momento hubiesen indicado otro tipo de tratamiento, pero este fue una cirugía, hace una fractura tipo C, hicimos 2 segmentos por arriba y 2 segmentos por abajo y estabilizamos con un DTT la parte de la rotación. ¿Algún comentario del...? Sí, yo te hago una pregunta. Con la lesión neurológica, ¿todos abren el canal? ¿Alguno no abre? Recién hace un ratito Diego mostró el caso de ellos, donde aún con lesión neurológica no hicieron una descompresión posterior, y en este caso pareciera que tampoco. ¿Todos hacen descompresión? ¿Todos abren el canal? ¿Alguno no lo haría? Le pregunto quizás a la gente del militar. Dinelli, de vuelta. Yo le haría, sí. Iría siempre a descomprimir. Sí, más que nada por el antecedente de la lesión neurológica. Bien. Perdón que un segundito, que ahí veo que lo preguntan y se pasó. ¿Había lesión dural al final? No. No había lesión dural, sí ligamentaria, igual se exploró porque tenía compresiones radiculares que se tuvieron que explorar, sí o sí, cuando están afectadas. Perfecto. Descompresión y fijación. Y estabilización, sí. Uh-huh. Bien. ¿Alguna consideración con respecto al resultado? Ya lo sabemos, pero... ¿Tenés imágenes del canal a ver cómo quedó? ¿Tenés más imágenes? Hay más imágenes. No, lo que pasa es que lo importante es esta radiografía. Nos está comentando Felipe, que creo que estamos todos de acuerdo, está faltando compresión en el ápex de la fractura, y la otra discusión es la longitud distal de la instrumentación, si quieren discutir algo más. Si todos le hubieran hecho 2 y 2, si hubieran hecho algo más corto, menos corto, y bueno, un poco lo que ya están discutiendo. Están preguntando lo mismo, si hoy, años después, se hubiera hecho 2 y 2 o si se hubiera hecho algo más corto. Esa es una pregunta
que todos nos hacemos con las nuevas tecnologías. Yo creo que hoy haríamos algo mucho más corto. Sí, probablemente. Mirá, acá la alternativa que se plantea hoy, indefectiblemente, al ser una lesión tipo C, te vuelvo a decir, está con, tipo C y con neurología está contraindicado, pero de repente hacer una fijación posterior, un segmento por arriba, un segmento por abajo y complementarla por una vía lateral. Lo que pasa es que es un chico de 13 años, Gaby, está muy bien resuelto el caso. Ahí indefectiblemente tiene un gap importante, pero bueno, simplemente es valorar si alguien le haría una vía complementaria retroperitoneal transeva, ¿no? Un chico de 13 años estamos hablando. Yo le haría una resonancia primero, Gaby, valoraría ese disco como está, lo seguiría. ¿Tenés resonancia a ver, para ver sí, si hacemos un suplemento o no? Recordemos que este es un caso que ya tiene sus años y tiene un seguimiento más de 5 años. A los 4 años postoperatorio le hicimos una resonancia y se observa esta imagen de cómo está el canal, que el canal está libre y los discos están en muy buen estado. Recordemos que tenía una lesión que había hecho como una epifisiolisis de la placa terminal de la vértebra con el disco. Comparamos lo que era anterior con lo que es actual. Mirá, Gaby, me parece una excelente conclusión para evidenciar lo que habíamos hablado en las modificaciones morfológicas M4, de esta modificación que ha hecho la gente de Alemania, donde en los chicos es posible esto, ¿no? Lo que estamos viendo es muy lindo, lo que están presentando. En el adulto es más difícil, la lesión del disco, ahí se produce la cifosis recurrente después de sacar la instrumentación, ¿no? Está muy bien resuelto. Sí, nos contesta Marcelo Amaro que sí, que para él es una epifisiolisis, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Última pregunta del doctor Marcelo Amaro. ¿Qué haces, Marcelo? Pregunta si el implante se retira o prefieren dejarlo así. En este caso, al haber hecho una artrodesis, retirar el implante no tiene mucho beneficio. Si hubieses hecho algo percutáneo, ahí sí deberías retirarlo. Bueno, buenísimo, che, muy bueno. Está el control postoperatorio. No, pero en este caso, por eso es bárbaro, pero tiene que quedar bien el concepto de que no es para una fijación pura de percutánea retirarlo, porque estamos hablando de una lesión tipo C, es altamente inestable, está muy bien resuelto con la artrodesis. Creo que tiene que quedar ese concepto, Gaby, ¿vos qué opinás? Sí, incluso no se ve tan hiperextendido el segmento, pero me parece que sí, el concepto de lo que estuvimos charlando está perfecto. Y una de las cosas que decía Felipe con respecto a la descompresión que me faltó comentar es que no hace falta, a veces que la misma lesión, no hace falta hacer una apertura demasiado grande. Pero bueno... me parece que el resultado está muy bueno. La única discusión probablemente es el nivel de abajo, ¿no? Exacto. Bien. ¿Algún comentario más o pasamos al doctor Nico Videla, que tiene sus fans acá? Están esperándolo. Me mandaron unos mensajes. Muy bueno, Alfredo, excelente. Es un cara lindo el doctor Videla. Yo, si hubiese sido él, me hubiese convertido en jugador de polo. ¿Eh? Bueno, adelante, doctor. Alfred, saca tu presentación. Ahí estoy, ahí estoy. Muy bueno, Alfredo, excelente. Muchas gracias. Bien, comparto pantalla. Bien. ¿Podés, Nico? Sí. ¿Estoy ahí? No. Perfecto. Perfecto, Nico, adelante, dale. Bien, bueno. Buenas noches a todos. Yo soy Nicolás Videla, del Servicio de Columna del Hospital Militar Central. Roberto Castelli, Gabriel Rosito, por convocarme. Y muchas gracias también a la gente de Alemania por armar este webinar muy bueno para poder disfrutarlo todos, ¿sí? Mi caso es de una paciente femenina de 27 años, que ingresa por guardia médica derivada de un hospital de Chacabuco con diagnóstico de politraumatismo. Venía con diagnóstico ya de luxofractura T11-T12 por un accidente de tránsito en la ruta 7 auto versus auto de 6 horas de evolución.
La chica esta fue trasladada desde el hospital de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, al Hospital Militar Central en helicóptero de urgencia. Presentaba TEC sin pérdida de conocimiento, paraplejía, pérdida de sensibilidad a nivel inguinal, para abajo, un dolor localizado dorsal y, como característica, un reflejo anal y bulbo cavernoso conservado, sin compromiso de miembros superiores y con un hematoma periorbitario por el accidente. Acá vemos las imágenes del traslado, cómo llega al hospital. Estas son las primeras imágenes que hicimos, donde se observa, por supuesto, la luxofractura T11, T12. Ampliamos los estudios por guardia, tomografía. Acá vemos más claramente la parte ósea, el fenómeno de traslación vertebral severamente inestable, ¿sí? Y ahí en los cortes axiales vemos el compromiso del conducto también. En la resonancia, un poco más de lo mismo, vemos también las partes blandas y de vuelta la traslación de T11 sobre T12. Clasificamos esta fractura como una fractura tipo C, según AO, una fractura por traslación altamente inestable, como dije recién. Neurológicamente tiene una lesión espinal completa, ¿sí? Una Frankel A. Y este es el resumen del caso. Recordamos una chica de 27 años, una luxofractura T11, T12, clasificada como tipo C, Frankel A, reflejo bulbo cavernoso y anal conservado, de 6 horas de evolución. ¿Querés que paremos acá para hacer un poquito de discusión, Dino? Dale. Che, Nico, pregunta. ¿Usás algún protocolo especial? ¿Usás el NASIS, algo o no? Mira, en línea con lo que se dijo recién, yo creo que el NASIS está un poquito en desuso. No hay evidencia de que sirva después de las 8 horas. Hay evidencia moderada o baja de que sirva dentro de las 6 horas, recomendable dentro de las 4 horas. Nosotros lo usamos, como bien dijo Juan Reviriego, por una cuestión médico-legal, para quedarnos tranquilos, y sobre todo teniendo en cuenta que es una chica joven, donde los corticoides probablemente no le den complicaciones. Pero no hay evidencia de que funcione esto después de las 8 horas. Igual estamos dentro de la ventana de 6 horas, así que lo usamos. Y vos sabiendo, o sea, que este tipo de lesiones, como hablamos hace un rato, tienen una incidencia de un 16% de una lesión medular. ¿Vos sospechaste, sospecharon, pensaron una lesión medular? ¿Cómo se prepararon? Cuando te llama y te dicen, te vamos a mandar un helicóptero, una fractura, que quizás el traumatólogo que está no sabe cómo describírtela, ¿cómo lo manejás? Bueno, este día justo de casualidad estaba yo de guardia ahí en el hospital un domingo a la noche. Esta chica llegó a las 8 de la noche un domingo. Y por supuesto que por su estatus neurológico sospechamos la lesión medular, sobre todo también teniendo en cuenta el tipo de fractura. Así que cuando armamos la cirugía, preveímos todo como para una lesión, para una reparación dural, ¿sí? Bien, bien. Y tenían todo preparado, como ¿cuánto tardas en operar este tipo de lesión? ¿Cuánto tardan en operarla? Sí. Depende más que nada de lo que se reduzca en la camilla. Pero yo creo que esta cirugía, entre 2 horas, por ahí máximo 3. No bien. Más de eso. Gaby, ¿hay alguna pregunta hasta este punto? ¿O querés que sigamos por una cuestión de tiempo? Seguí, porque no hay preguntas. No hay preguntas. Bien. Seguí, Nico. Bien, perfecto. Bueno, la chica esta, como te dije, llegó el domingo a las 20 horas, ¿sí? Y bueno, por suerte pudimos disponer de material y toda la logística para operarla al día siguiente a las 8 de la mañana, por lo cual estábamos dentro de un muy buen tiempo de tratamiento, ¿sí? Cosa que no sucede habitualmente. Y a las 8 de la mañana teníamos a la paciente en la camilla así. Hicimos un abordaje posterior amplio, convencional. La fractura se redujo por la posición de Watson-Jones en hiperextensión que usamos siempre. Ahí fíjense cómo está la fractura, bastante reducida. Se ve claramente la lesión del complejo posterior, ¿sí? Hicimos una laminectomía amplia. Nosotros primero solemos colocar los tornillos, después hacemos la laminectomía. La desconversión del saco fue muy importante. Se vio el saco latir. Encontramos una brecha dural, ¿sí? Estaba posterolateral, por suerte la pudimos ver. Igualmente, como te comenté, hacemos la laminectomía amplia para este caso y eso nos permitió ver la brecha dural. La suturamos con hilo de nylon 5.0, que es el procedimiento habitual. A mí me gusta mucho el parche de grasa,
clásico, ¿sí? Tiene muy buenos resultados. Yo he tenido excelentes resultados con este tipo de técnica. Completamos la instrumentación, descomprimimos el conducto, artrodesis con injerto autólogo más sustituto óseo, colocación de barras, no hubo que hacer muchas maniobras, por suerte, reductorias, ya que, como te comenté, entre la posición y la laminectomía, la fractura redujo bastante bien. Y este es el resultado posoperatorio, ¿sí? Buscamos una fijación larga, teniendo en cuenta que la paciente tenía muy poco, digamos, muy mal pronóstico neurológico. Este tipo de pacientes no mejora. ¿Con qué Sobre Frankel todo, electrónico? ¿Cómo? ¿Con qué Frankel entró? Con un Frankel A. Pero esta paciente, lo característico, es que al tener los reflejos medulares conservados, te habla de que es una lesión instalada sin shock medular. Entonces eso empeora el pronóstico de estos pacientes. Siempre optamos en estos casos por una fijación larga, porque nos preocupa más la estabilidad que la movilidad post-cirugía. Bien. ¿Alguno de los panelistas acá le hubiese hecho una vía anterior? ¿De los que está acá? ¿O hubiese hecho exactamente lo mismo que Nico? No, por posterior lo hubiese reducido. Posterior. Todo por posterior. Sí. Bien. Nos están preguntando, Nick, ¿puedo preguntarte, Dino, lo que están preguntando los del panel? Nos están preguntando algún tip de los panelistas cuando la brecha dural es anterior. No tengo experiencia amplia sobre brechas durales anteriores, ¿sí? Pero lo que hay que hacer es tratar de ampliar más la osteotomía y tratar siempre de suturarla. Hay trabajos científicos que hablan de que las brechas durales que tienen menos de 5 milímetros, se puede usar selladores directamente sin necesidad de sutura. Y si la brecha es de más de 5 milímetros, hay que intentar hacer una reparación directa. Y después también el hecho de que muchas veces uno no encuentra, bueno, en esos casos, cuando no se encuentra o no se puede reparar bien, o por ahí uno la repara pero no se queda conforme con la maniobra Valsalva y eso, ahí dejamos siempre el drenaje, un catéter. Pero en este caso no fue necesario. Te hago otra pregunta. ¿Parar en T8 no te... porque hiciste una fijación extremadamente larga, ¿tomás en cuenta así que el apex de la sifosis para estos casos, o siendo una, más que es un paciente con un Frankel A? Sí. Sí, ¿tenés alguna conducta? ¿No te da un poco de temor parar en apex? Sí, pero preferí darle estabilidad y asegurarme que la paciente, si tenía alguna chance mínima de recuperar, pueda recuperar y después ver el tema del PCK. Porque acá el tema es que es importante en estos pacientes, porque cuando el paciente entra con Frankel A, a nadie le importa mucho, muchos no se fijan cuando recupera un poquito. Y recuperar un poquito en estos pacientes son años de vida. No es lo mismo usar una sonda que no usarla para toda tu vida. Entonces yo acá me focalicé principalmente en la estabilidad. Que la chica esta, si queda en, si puede recuperar algo, que lo recupere. Y si no, que se pueda sentar correctamente en la silla y después el PCK y después veo. Nico, te hago dos últimas preguntas por el tema de tiempo. Te preguntan la gente que está participando si tu parche de grasa lo suturás o lo apoyás. Y la segunda pregunta es cómo terminó el paciente, si recuperó o no. Bueno, el parche de grasa lo apoyo y lo suturo, pero no al saco. Trato de suturarlo en lo posible a tejidos blandos alrededor. Si no tengo, bueno, hago una suturita de saco, pero trato de evitarlo, ¿sí? Y respecto a la recuperación, te cuento cómo sigue el caso. Con esta chica tuvimos, la verdad, que todas las posibilidades. Se operó con un material excelente al otro día, dentro de la ventana de 24 horas, ¿sí? Y a los 18 meses posoperatorio, acá vemos cómo mejora la sifosis segmentaria. También acá te comparo cómo reduce en el plano coronal. Y esta chica a los 18 meses estaba deambulando con un andador, con ruedas. La verdad que todos sorprendidos, nunca esperamos esta recuperación. Y la recuperación fue fantástica. Por supuesto tuvo todos los medios, fue a rehabilitar al Fleni. La chica, una voluntad impresionante, los padres encima, todo. Pero a los 18 meses estaba sin andador. Y el otro día le pedí al papá que me mande una foto de la chica y me manda esta foto. La chica parada, no está con un Frankel A, obviamente, ¿sí? Pero un Frankel B,
deambula con dificultad, con algún bastón, pero la verdad es que tiene una vida sin sonda. Fíjense que vino sin esfínteres y acá no utiliza sonda. Así que, como decía antes, cada cosa que recuperás son años de vida. No es lo mismo un paciente sondado para siempre, con todas las complicaciones de la infección urinaria, del decúbito, etcétera, que un paciente que moviliza. Nico, ahí me están diciendo dos próceres del trauma que si era un Frankelano no podía recuperar, que no sería un Frankelano entonces, en el momento inicial. Nos están comentando varios panelistas lo mismo, que siendo un Frankelano inicial no tiene chances de recuperación, que probablemente no sería un Frankelano en el momento inicial de la lesión. ¿Qué opinás de los comentarios de los panelistas? Mira, muchas veces uno entra al quirófano y a vos te habrá pasado también, y a la paciente de por ahí la revisó otro y vos entrás con los datos. A esta paciente la recibí yo y yo la revisé y no movía nada, sin sensibilidad absolutamente nada. Y yo le hice, primero, como es una chica, le hice reflejo anal, esperando que me dé un reflejo anal negativo. Cuando me dio el reflejo anal conservado, le hice un bulbo cavernoso, que no lo hago nunca para estos casos, para asegurarme, y me seguía dando reactivo y conservado. Yo le establecí un Frankelá. Que los Frankelá no recuperan, es cierto, no recuperan, pero a veces 2 más 2 no es 4 acá. Bueno, nos está comentando, siguen con el mismo tema, y nos están comentando que el ASIA probablemente sería una clasificación más exacta y reproductible. Están comentando lo mismo del reflejo bulbo cavernoso, gente con experiencia del ambiente. Por supuesto, el tema del ASIA, nosotros lo usamos al ASIA, a mí me gusta. El problema que tiene el ASIA para mí es que vos tenés que hacerlo, digamos, y te da un puntaje muy exacto, mucho más que el Frankel, y a nosotros nos sirve hacerlo para el seguimiento, para poder valorar más exactamente la recuperación. Pero cuando vos hablás de algo que pueda ser reproducible para pasarle el médico que está de guardia al médico que viene, usamos la de Frankel, que es más rápida y que es más comprensible para todos. Pero sí, estoy de acuerdo. Un poco para cerrar el comentario de los panelistas, dicen que si no había reflejo bulbo cavernoso no tiene por qué clasificarse como un Frankelá. Bueno, un poco esa es la conclusión. ¿Hola? Ahora, ¿me escuchás? Ahí está. Que comentaban que si no hay reflejo bulbo cavernoso no puede ser un Frankelá. Pero bueno, un poco ese fue el comentario. Un detalle, si te parece, de todas maneras, Frankel AOB, la resolución importante es que la cirugía inmediata probablemente sea lo que más le solucionó a esta paciente, ¿no? Digo, que es. Sí, excelente. Más allá de si es un Frankel A, un Frankel B, un Frankel C, todos sabemos ahí las variables, pero lo importante es la recuperación neurológica que ha tenido. Esta chica ha sido realmente maravillosa, ¿eh? Porque realmente había una luxación, había una lesión dural, había un hematoma muy importante y realmente fue un éxito. Son de esos casos que realmente uno no se olvida, ¿no? Brillante resultado, Nico. De ser efectivo en lo prematuro, operar en menos de 12 horas, ¿sí? Excelente resultado, Nico. Sí, decime. Gracias. Lo interesante de esto, como comentario final, es que esto refuerza los últimos trabajos que hablan de que los pacientes operados dentro de las 24 horas tienen la posibilidad de mejoría, mejoran 18% más que el resto. ¿Sí? Y esto es muy importante. Muy bueno, te felicito, Nico. Pasamos al último caso, así terminamos con el Ateneo, con el webinar. Lo va a dar el doctor Gabriel De Bonis y lo va a manejar el doctor Alfredo Bugatti, ¿verdad? Manejo yo mismo. Lo doy y lo manejo. Okay, igual le pregunto. Igual le pregunto. Quédate, no lo querés. Todo campista. Igual le pregunto, quédate tranquilo. Este es el caso de una paciente de 75 años. La paciente, su motivo de consulta en realidad es derivada de otro centro por una dorsolumbalgia incapacitante y una paraparesia 2 en 5 a nivel L2, con algo más de predominio derecho que izquierdo. Como antecedente había tenido una fractura de cadera operada hace 4 meses en el otro sanatorio, tuvo una infección postoperatoria y estaba con tratamiento con BAC actualmente. En una de las idas a radiografía y demás, la paciente se cae en internación, eso es el mes previo a la derivación, y en ese momento hace la paraparesia y el dolor dorsolumbar.
como dijimos, el antecedente de la fractura de cadera y el reemplazo total. Dato no menos importante, una paciente con espondilitis anquilopoyética, paciente anticoagulada, con obesidad mórbida, cardiópata, es decir, todas las comorbilidades propias de estos pacientes. Radiografía inicial es lo mejor que tenemos, teniendo en cuenta el tipo de paciente. La verdad que es difícil evaluar algo en estas placas. Resonancia, una escoliosis del adulto asociada a su espondilitis con una fractura a nivel L2-L3, con algo de hiperintensidad a nivel corporal. Lo mismo en las tomografías, no de la hiperintensidad, sí hablo de la luxofractura. En el plano sagital y coronal, misma lesión. Es decir, nuestros estudios enfocados tomografía y resonancia completa. Y tenemos esta paciente de 75 años con una luxofractura L2, déficit. Ahí puse crural, pero en realidad es una paraparesia con un predominio derecho. Para nosotros es una dentro de la clasificación de AOS, una tipo C2-3, con un N3 y M2. Aclararlo del N3 es una lesión espinal incompleta o a nivel de la cauquina. Y el M2, el modificador, es por la espondilitis anquilopoyética. Bien, caso presentado, esta paciente de 75 años. Doy algún dato y después pregunto. Uno utiliza para pacientes y cirugía electiva el score de Frailty, que nos habla un poco del estado clínico del paciente y su posibilidad quirúrgica. ¿Valen estas cirugías? Y aprovecho a Alfredo Guetti. ¿Tiene alguna utilidad en este tipo de pacientes, Alfredo, evaluar esto? En este tipo de pacientes, no. Acá lo más que importa es estabilizar el caso. Ese era el objetivo principal en este tipo de luxofractura. Bien. Es quirúrgica, 100% para vos. Sí, es quirúrgica. Es una inestabilidad muy severa. Compromiso neurológico, aunque lleve un mes y demás, quirúrgica. ¿Alguno del resto del panel pensaría por comorbilidades, por demás, no operarla? No, sinceramente no. No, de acuerdo. No. Quirúrgica. Encara al momento de realizarse la intervención, pero no hay otra solución para esto. Okay. Gaby, nos están comentando que el Frailty Score es para cirugía electiva y no para cirugía del trauma. Tal cual, a eso iba la pregunta justamente, porque estos pacientes con escoliosis del adulto uno los evalúa, pero en este caso creo que no tiene ninguna utilidad, ¿no? A eso iba la pregunta. Este paciente, si querés agregar algo, está con un VAC por una infección de cadera actualmente, o en el momento de la lesión. Está con una infección grave de su cadera, con un VAC. Sí, creo que lo VAC. No lo dije al principio, pero creo que sí. Lo comentaste. Creo que sí, igual en el espacio L2, L3, uno puede decir si tiene lesión del saco, puede pensar, puede tener un absceso. Es un caso muy, con los estudios, muy complejo. Hago una pregunta con respecto a esto, a infecciones previas y este tipo de lesiones. Ahí en el hospital militar tiene un score de evaluación, algo similar a este Frailty, pero para infecciones y demás, creo que no sé. Nico, ¿querés hablar un poco de eso? Nico Videla, por ahí. Estoy yo, Gaby. Diego Sobrero, ¿querés contarnos vos? Sí, o Nico, no sé si está Nico también. Sí, nosotros para este tipo de paciente también utilizamos una tabla, un score que hicimos nosotros en el Hospital Militar Central, que lo presentamos en los últimos congresos, que es un score de riesgo de infecciones, que analiza ciertos riesgos preoperatorios, intraoperatorios del paciente, para ver ese paciente con un puntaje, si tiene más o menos puntaje para digamos, estar más predispuesto a una infección o no. Habitualmente más de 4 nos da alto riesgo y menos de 4 no. Este sería un buen caso para hacerlo. Pero nada, anecdótico. Bien. Sí, pregunto más que por anecdótico es de pronto pensar en que tiene una infección activa, si te modifico un poco, quizás, bueno, sabiendo, hablando de los implantes con plata, implantes comunes.
preguntaba más un poco basado en eso. Nos están preguntando, Gaby, en el chat, sí, si es lógico instrumentar con una infección de reemplazo de cadera a pesar de que tenga esa inestabilidad y ese deterioro neurológico. ¿Cuál sería el comportamiento ante esa situación? Sí, la situación es que es una paciente con una luxofractura muy inestable, con un cuadro neurológico, que más allá de su infección, que viene en tratamiento, no podemos dejar de largo y esperar el tratamiento infectológico de la cadera porque se nos pasa el tiempo para una paciente que está postrada, que le va a traer un montón de complicaciones. Digamos, ¿es importante? Sí, claro que sí, pero creo que no contraindica. Está bajo tratamiento. Es diferente pensar en un paciente que viene por una discopatía, que tiene una infección asociada, donde uno puede dilatarlo en el tiempo, que este caso. Creo que este caso hay que resolverlo. Sí, de acuerdo. Les hago un comentario. Hola, Pablo Risi. Hola, Pablo. Pablo nos está haciendo un comentario que es una muy buena indicación para instrumentar de plata. Y estamos con la gente del militar, sí, que es la que más tiene experiencia en la Argentina. ¿Qué opinión tienen de eso? Te comento, Gaby. La idea es la siguiente. O sea, estamos con un paciente muy complejo, con un cuadro neurológico, dolor, una fractura, luxofractura tipo C. Como te dijo Nicolás, nosotros valoramos un score que es por arriba de los 6 puntos. Lo que decimos con ese score es que prácticamente el paciente es confirmado de que va a tener una infección, ¿sí? O sea, es un score predictivo el que usamos. En base a eso es una cirugía por vía posterior. Este paciente tiene espondilitis anquilopoyética, que es otro gran problema que tiene para valorar como punto de controversia si vamos a hacer una fijación corta, larga. Y bueno, y ahí surge la alternativa, ¿no? En un aspecto de hablar muy bien con la familia y ya decirle que en la cirugía va a tener una complicación asegurada. Y nosotros estamos usando desde el punto de vista preventivo, en este caso sería un caso ideal como para usar implantes con una cobertura nanopartícula de plata. Sin ninguna duda, la divergencia que se plantea acá es hacer una instrumentación segmentaria o una instrumentación más larga. Yo en lo personal creo que haría una instrumentación en 360 grados, o sea, primero iría por vía posterior, haciendo una muy buena descompresión por vía posterior. Haría una instrumentación larga de 10 a ilíacos y después lo complementaría con un abordaje retroperitoneal transoas, con una reconstrucción de la columna anterior. No es fácil, sin ninguna duda hay que ver si el paciente tiene tela y lo soporta. Ese sería mi plan. Anticoagulada, 150 kilos, anquilopoyética, osteopénica, cardiópata. El tiempo posterior por lo menos lo merece y si está tan, dentro de esa valoración, con la gente de anestesia, valoraría hacer una cirugía más corta. Lo que queda es hacer una cirugía más corta, hacer una buena descompresión por detrás, dos niveles por arriba, dos por debajo, plantearse esa alternativa, ¿no? Y después valorar si vos querés hacerlo multibarra o no, pero darle más rigidez a ese segmento con una deformidad en el plano coronal, darle mayor rigidez a futuro, cómo se van a comportar la hiperpresión en los discos adyacentes, es todo un tema. Félix nos está comentando que para él plata no, y una de las experiencias nuestras es que los sistemas de plata no están adaptados para hacer casos complejos. Me parece que son para hacer columnas sencillas, no tienen dominós, no tienen distintos tipos de implantes, son casos para columnas. Es difícil reconstruir con los sistemas de plata que hay, ¿no? Correcto, coincido con vos absolutamente. Creo que, o sea, hay un montón de desarrollos, o sea, creo que en el mundo, como hablamos de las superficies de los implantes de PIC, también hay una nueva revolución que están en estudio, en etapas de evaluación. Los implantes cubiertos en otros materiales también, antibióticos, en fin. Creo que por ahí va la tecnología, ¿no? No tenemos disponible instrumental con nanopartícula de plata para hacer grandes reconstrucciones, un sistema multibarra complejo. No hay hoy en el país un implante con esas características. Sí, para hacer
una cirugía corta, sin ninguna duda. Pero bueno, para tenerlo en cuenta para este tipo de casos, ¿no? Más allá de que hoy todavía no existan los implantes adecuados, ¿no? Si les parece, por lo menos acá, no en el país. Sí, sí. Una cosa, pregunta, sí, una cosa le pregunto ya que está Roberto. ¿Dijiste doble vía? ¿Doble vía en el mismo momento? ¿Doble vía alejado? ¿Cómo lo plantearía? Mirá, Gaby, lo más importante acá, como explicó Gabriel, es ver si el paciente, cuánto puede soportar de cirugía, ¿no? La fragilidad de este paciente. Es un paciente con una gran fragilidad donde ya estamos realizando una cirugía que vamos a tener una complicación asegurada. En principio yo le haría abordajes diferidos, no haría abordaje sucesivo, iría primero por lo posterior, hablamos de una cirugía muy corta, iría ante una gran inestabilidad, en base a los criterios que nosotros utilizamos, por lo menos iría con 2 segmentos por arriba, 2 segmentos por debajo, dejaría evolucionar a la paciente, darle 20, 48, 72 horas y hasta una semana para complementar el tiempo anterior. Por mínima invasión, sería en este caso una técnica híbrida donde haría una descompresión por detrás convencional y un abordaje anterior por mínima invasión. Perfecto, la mínima invasión por delante, no por atrás. Por atrás con... No, por delante le complementaría esa corpectomía que haría sobre esta paciente por un abordaje retroperitoneal transoas. Creo que es el lugar preciso, es el lugar para este tipo de cirugía, extremo lateral. Sí. Bueno, nosotros planificamos, no sé si hay alguna pregunta, si no ya paso a nuestra planificación. Gabriel, no hay preguntas, Gaby, bueno, no hay preguntas. Nuestro plan fue similar, hacer la cirugía por vía posterior para descompresión y reducción, y a continuación, diferido, hacer un relleno anterior por vía lateral. Hicimos la primer parte, la vía posterior, reducción, instrumentación L1 a la pelvis con barras múltiples. Sepan entender que los estudios quizás no son los mejores y tiene que ver mucho con posterior y por supuesto que tuvo la complicación de infección, tratamiento prolongado, heridas complicadas, lo cual nos limitó un poco para hacer la vía anterior. Finalmente, el paciente terminó externándose sin poder haberle hecho la vía anterior, y por estas cosas de pacientes complejos lo volvimos a ver, pero mucho tiempo posterior. Estas radiografías sí son bastante recientes, sin la vía anterior. Afortunadamente se mantiene. Si alguien quiere hacer alguna crítica, comentario. No, lo que queda acá, lo que queda pendiente tiene un gap muy importante a nivel anterior, ¿no? Acá el gran tema es cómo se van a comportar los segmentos adyacentes y ese defecto estructural anterior que tiene, ¿no? Acá el tema es un tema estrictamente mecánico a futuro a partir de los 6 meses de la cirugía. Creo que esa es la principal controversia que se plantea. Sí, acá el problema quizás es más social, te diría, porque esta radiografía es 2 años post y alguien preguntaba si recuperó el déficit. En realidad mejoró algún punto, porque de hecho estas radiografías son parados, son espinogramas parados, no deambula normalmente, pero logró por lo menos estabilizarse con mucho recaudo. Y digo, no sifotizó. Someter a esta paciente y rellenarla se hace muy difícil. Pero bueno, es una cuestión más social. Hay una pregunta, nos están preguntando cuál fue la indicación de llegar a sacropelvis, por qué la fusión sacropélvica. Te voy a contestar como contestaría Rosito en una espondilitis. Esto se trata como un fémur. Hay que hacer una fijación larga, sostén largo, y por otro lado, de por sí cualquier fijación que uno haga de L2 para arriba justifica hacer una fijación pélvica por el riesgo de pseudoartrosis 5-1. Esto necesita mucho brazo de palanca y esa es la indicación de ir a la pelvis.
Otra pregunta, ¿uso de sustitutos en el contexto de un paciente potencialmente infectógeno? Contesté yo. Contestala, claro. Como relleno. No, yo sí quería contestar otro. Nosotros lo usamos como relleno. Tratamos de usar el hueso autólogo, no tenemos banco. Y el sustituto es relleno, sí, no es la mejor chance, pero se necesita poner mucha cantidad de hueso, el sustituto aporta. Esa es la respuesta que puedo darles. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más, si no damos por terminado el webinar. De mi parte agradezco a Milagros, a Gerardo y a todos los panelistas, Roberto, todos los chicos por la presentación. No sé si querés decir algo, Roberto. Se va a despedir ahí. Bueno, muchas gracias a todos también. Muy lindo los casos. Lo importante de todas estas presentaciones. Hemos cumplido el éxito de generar mucha controversia en ustedes y seguro que se van a ir con muchísimas preguntas. Así que bueno, Gerardo quería dar las palabras finales. Así que gracias a todos y adelante, Gerardo. Bueno, al doctor Rosito, al doctor Castelli y a los casi 300 participantes, porque entre la web y YouTube casi 300 personas participaron de este encuentro de amigos, así que le quería dar las gracias a todos, espero que este sea el primero de varios, bueno, y lo mejor para todos ustedes, que tengan muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, Gerardo. Gracias, Mili. Gracias a todos. A vos, Gaby, muchas gracias a todos. Buenas noches. No, bueno, yo. Bueno, casi 300 personas entre los que sumaron ayuda al YouTube y a la web. Así que muy, muy bueno. Así que buen encuentro, amigos. Muy bueno. ¿Viste esa foto que puse? Fue cuando te gané, Mar del Plata. Señor, sí, la vi. Un humilde servidor que le lleva los palos. Muchas gracias a todos, ¿eh? Abrazo a todos, gracias. Pase el vídeo, muchas gracias. Muy buenas noches. Lo mejor. Chao. Gracias a todos. Chao.